Lo que ocurre es solo con las siete comunas, ¿verdad? Sí, solo con las siete. ¿Estamos? ¿Está transmitiendo ya? Solo se está grabando. No, es la licencia de Zoom no tiene la grabación. Pero siempre lo hemos transmitido. ¿Sí? Ahora no, me entrega la opción. La grabación que lo haría subir posteriormente a YouTube. Ok. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. Siempre a nuestro consejo directivo para la sustentabilidad del cambio climático, que son los viernes muy tardes, lamentablemente, pero esta vez esperamos recibirlo de manera con mayor hospitalidad, porque este es particularmente importante. Tuvimos que cancelar uno y eso significó de que se nos juntaron muchos temas y vamos a tener que ver 6 temas en este Consejo de Ministros. Entonces quisiera dar, antes de pasar la lista, algunas instrucciones. Normalmente cuando se hacen las presentaciones, ustedes a mí muchas veces hacen preguntas, comentarios ahí mismo, para asegurarnos de que alcancemos a ver todos los temas. Quería proponer de que hagamos escuchemos las presentaciones y después se recogen las preguntas, opiniones, sugerencias, etcétera, para poder así ir un poquito más rápido y asegurar que alcancemos a ver todo. Habiendo dicho eso, entonces, tengo primero que ver si tenemos lista y está la subsecretaria de Hacienda, Economía, de Desarrollo Social. Estamos ahí en pantalla, educación, parece que no, ya, obras públicas, la ministra aquí, salud, vivienda y urbanismo. Hola, buenas tardes, María Carmen Tapia, asesora del ministro Carlos Montes, quien no podrá asistir hoy. Pero nosotros estamos, según lo que enviamos formalmente, de acuerdo con todo lo que se va a discutir hoy día y queremos agradecer el trabajo del equipo de medio ambiente en poder incorporar todas nuestras observaciones. Gracias. El ministro de Agricultura, Minería, Transporte, Energía y nos faltaría Ciencia. Ok. Entonces, como ya les mencioné, tenemos 6 temas. La respuesta es la siguiente. Vamos a ver 3 temas, hacemos una pequeña pausa y después vemos los otros 3 temas. Y vamos a comenzar con un proyecto de ley de reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente. Esta presentación la va a hacer la propia Superintendenta del Medio Ambiente, María Flum. Gracias. Ya, bueno, muy buenas tardes, ministro y ministra. Gracias, ministra, presidenta del Consejo. La propuesta del proyecto mete a consideración de este Consejo de Ministros tiene como antecedente básicamente tres líneas muy importantes. Un trabajo que viene a la mano de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y en Nacionales, que ocupó una mesa de expertos. Esa mesa de expertos desarrolló un documento que se denomina 100 propuestas para fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental y de la Superintendencia del Ambiente. El trabajo a partir de este documento que realizó la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente y finalmente el trabajo conjunto
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Superintendencia, acompañado por distintos asesores externos, en particular profesores especialistas en la materia. Incluyendo nuestro actual Ministro de Justicia. El objetivo central de la propuesta que se somete al Consejo es ajustar el marco normativo de la Superintendencia luego de la evaluación de cerca un poquito más de 10 años de vigencia de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo que su corazón es fortalecer las funciones de fiscalización y sanción, corregir aspectos que no han operado como fueron diseñados originalmente y adecuar el servicio a las nuevas desafíos y nuevas legislaciones, en particular, por ejemplo, y solo como un ejemplo, a la Ley REP, Impuestos Verdes y otras, digamos, que se han publicado y están vigentes desde el año o recientemente. La propuesta se basa básicamente en 6 pilares fundamentales. Una es proponer la descentralización, traducido en fortalecer las oficinas regionales de la Superintendencia de Medio Ambiente. Hoy día la Superintendencia dispone en todas las regiones oficinas regionales. Otro pilar muy importante es crear mecanismos o vías alternativas a la sanción que permitan un cumplimiento ambiental en menor tiempo, en particular respecto a los incumplimientos de menor entidad. Eso acompañado con aplicaciones que fortalecen la función de las fiscalizaciones. Otro pilar fundamental está asociado al procedimiento sancionatorio en particular. La propuesta contiene una propuesta que va hacia flexibilizar el procedimiento sancionatorio, previendo una suerte de procedimiento simplificado, especialmente para infracciones. También se ajustan las causales de gravedad y hay un ajuste en la determinación de sanción. Otro pilar fundamental de la Superintendencia hoy día y que se pretende mejorar en la propuesta es toda la institucionalidad vinculada a los instrumentos de incentivo al cumplimiento ambiental. Hoy día la Superintendencia dispone de 3, que son la autodenuncia, los programas de cumplimiento y los planes de reparación. Lo que hace esta propuesta es mejorar el diseño de incentivos para promover su uso y asegurar también la finalidad que se busca con ellos, eliminando algunas desviaciones actuales. Otro pilar importante es fortalecer la competencia cautelar de la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia tiene una competencia cautelar. ¿Qué es eso? La posibilidad de dictar básicamente medidas que tienden como objeto evitar, por ejemplo, que se genere un daño ambiental, si hay un riesgo significativo o importante que se está generando. Hoy día la Superintendencia tiene facultades para dictar este tipo de medidas. Lo que se hace en la propuesta es ampliar esta competencia cautelar a materias que no necesariamente están vinculadas a instrumentos de carácter ambiental. La Superintendencia hoy día, su ámbito de competencia está limitado a instrumentos de carácter ambiental, que básicamente los más conocidos son las resoluciones de calificación ambiental, normas de emisión, planes de contaminación. La propuesta es ampliarlo considerando la historia y la jurisprudencia, básicamente la Corte Suprema, que ha compelido a la Superintendencia a actuar cuando están en situaciones evidentes de riesgo, y no esperar que esté en el marco de un instrumento de carácter ambiental. Y finalmente, el otro pilar que es muy importante es asociado a la gestión de denuncias. Esto básicamente se orienta a mejorar el procedimiento y la forma en cómo hoy día se aborda la denuncia. La Superintendencia recibe anualmente más de 6.500 denuncias y hay una dificultad que ha sido relevada en distintos espacios, en particular también por la Contraloría hace un par de años, y fue muy, muy significativo, y de hecho lo señalaba la Contraloría hace un poquito más de 2 años, motivó a la Comisión del Medio Ambiente del Senado a generar la mesa de expertos, por lo que se estaba, digamos, por las dificultades que tiene la Superintendencia para abordar estas denuncias oportunamente.
y en particular en materia de ruido, que es la principal carga hoy día asociada a denuncia, se propone una regla de compartir competencias con las municipalidades en la etapa de fiscalización y llevar la sanción a los juzgados de policía local. Con el mouse tienes que apretarlo sobre la presentación. Muchas gracias, superintendenta. ¿Hay preguntas, comentarios? Sí. Muchas gracias por la presentación y por todo el material. Pero tengo una duda puntual en relación al tema de las sanciones, porque la percepción desde los territorios, ¿no? La que yo guardo desde mi propia experiencia, digamos, con grandes desastres medioambientales provocados por algunas empresas grandes, de la gran minería especialmente, y que se hicieron, la superintendencia multa, y son multas que son cuantiosas, pero dentro de lo cuantioso que puede ser una multa del Estado, pero que esa multa queda en nada finalmente cuando se presenta el plan de reparación, claro, el programa de cumplimiento. Entonces, cuando uno dice, ¿para qué se pone esa sanción? Si igual tiene que hacer un programa de cumplimiento, uno entendería si fueran alternativas, o sea, yo elijo pagar la multa o hacer el plan de cumplimiento, el plan de cumplimiento lo tengo que hacer igual. ¿Por qué con solo presentar el plan de cumplimiento se anula la multa? Y eso a mí me parece que, o sea, esa es la duda que tengo yo, si la modificación de eso Va a eso. Sí. Pero quiero ver si hay otras preguntas más para que puedas responderlas a todos. Se podría, no entendí muy bien el cuál va a ser la vinculación del juzgado de policía local. Por lo del ruido molesto. Subsecretaria. Sí, en la misma línea respecto de los juzgados de policía local, tener claridad si esto de alguna forma está acordado ya o conversado con la Asociación Chilena de Municipalidades, porque ya la otra vez en una sesión anterior le dimos algunos temas a propósito de residuos, o sea que eso es distinto, pero acá entiendo que va a generar aumentos de gastos de todas maneras para ellos, no es un ámbito de la DIPRE en este sentido, pero sí importa que cualquier función adicional que se le traspase a una institucionalidad distinta como son los juzgados de policía local, esté claro de que efectivamente la van a poder llevar a cabo. Lo segundo es que nosotros entendemos que hay un conjunto de comentarios que hizo el Consejo Defensa del Estado. Creo que es importante, al menos que quede en acta, que estamos de acuerdo en por supuesto, avanzar en los distintos ámbitos que aquí se señalan para potenciar la institucionalidad ambiental y en particular la superintendencia en sus distintas funciones, pero nos parece importante tener a bien que cuando se esté en el detalle fino de la redacción del proyecto de ley, se pueda considerar lo que levantó el Consejo de Defensa. Y por último, por supuesto, que en todo lo que tiene que ver con actuales oficinas regionales que pasarían a ser direcciones regionales, eso todavía falta el análisis propiamente tal de las implicancias presupuestarias por parte de la DIPRE, y eso entiendo que también son instancias posteriores que se tienen que considerar en lo que viene de la tramitación antes de que esto se transforme en un proyecto de ley que ingrese al Parlamento. Eso, ministra, muchas gracias. Creo que esos son todos comentarios. Yo agregar una. No obstante ser bien campeón de la descentralización, ojo con la pregunta de cómo está graduado eso, porque puede haber también captura, ¿no? A veces, y por tanto, sé que hay casos más graves, pero no un comité nacional regional que lo mire, ¿no? Son las fiestas que organiza el municipio. Sí. Son bien ruidosos.
respecto a la consulta de la ministra, la regulación hoy día, la ley de la penitencia, considera un modelo que combina justamente un modelo de incentivo y la sanción, ¿no? El incentivo está pensado en estos tres instrumentos: autodenuncia, programa de cumplimiento y planes de reparación. La diferencia entre uno y otro, en particular el programa de cumplimiento, es que el incentivo que establece la ley hoy día es que aprobado un programa de cumplimiento efectivamente y ejecutado satisfactoriamente, ese titular infractor no es sancionado. Es decir, ese es el incentivo. Y lo que mira la ley actual es que el cumplimiento ambiental, en el fondo, es superior, porque se gana desde un punto de vista del cumplimiento ambiental y del interés público, y el beneficio, de alguna manera, del titular es la no ser sancionado. Y eso lo que ha traducido en la práctica de los 10, poquito más, años de la superintendencia es que sea el instrumento de incentivo más usado y más aplicado. Incluso ha sido en un número significativo más que las sanciones aplicadas, entendiendo que la aprobación del programa de cumplimiento no necesariamente significa necesariamente la ejecución satisfactoria, porque hay un tiempo entre la aprobación y su ejecución. Entonces, hoy día la ley tiene ese diseño institucional. La propuesta actual no varía, no innova respecto a los instrumentos que originalmente están. Lo que hace más bien es mejorar los incentivos, porque en algunos casos de estos tres instrumentos derechamente no han funcionado, como por ejemplo los planes de preparación, mejorar el incentivo y asegurar desviaciones en algunos, ¿no? Por ejemplo, en los programas de cumplimiento se regula un procedimiento que permita acortar los tiempos, que ha sido un aspecto bastante sensible para la superintendencia en los tiempos de demora desde la presentación de un programa hasta su decisión. Y otros aspectos que lo que buscan es, digamos, mejorar y asegurar el objetivo final que buscan estos instrumentos. El diseño, como está construido en el proyecto de ley, no innova respecto a la visión original del legislador actual de combinar en esta línea de la sanción y los instrumentos, que es el modelo, digamos, que se aplica en legislaciones comparadas, digamos, más modernas. El objetivo que se persigue es que esos incentivos, cuando se apliquen, cumplan el objetivo y no se generen las situaciones que puedan, digamos, provocar estos reparos o este, digamos, cuestionamiento al instrumento y a la institucionalidad propiamente tal. Eso vinculado a las sanciones que hacía referencia la ministra, que en algunos casos la superintendencia ha aplicado sanciones importantes que van desde multa, clausura, hasta revocaciones. Y claro, siempre va a poder, bajo ciertas condiciones, estar presente el programa de cumplimiento. Lo que se hace entonces es mejorar un poco el diseño actual. En materia de ruidos, la consulta asociada a ruidos y el rol del juzgado policial local, lo que se propone es una solución aplicada solamente al tema de ruidos frente fija de instalaciones que no tienen RCA. La mayor cantidad de denuncias que dispone la superintendencia son denuncias de ruido y es del ruido urbano, ¿no? Del ruido que está del restaurante, del pub, hoy día de las canchas de pádel. Esos son los ruidos y las denuncias que está recibiendo la superintendencia y que implica, digamos, estamos hablando de a veces 1.500, donde más de 3 partes, el ruido y el ruido urbano de ese tipo que estamos indicando. Lo que se propone entonces es hacer un ejercicio de poder en etapa de fiscalización compartir con las municipalidades en forma más directa y reconocida en la ley y en materia sancionatoria llevarlo a una policía local. Esta propuesta fue digamos conversada y discutida y quizá el ministerio podrá más detalles tanto con la asociación de municipalidades como también la juzgado policía local
y están de acuerdo, digamos, en los términos. Se hicieron algunos comentarios de mejora de redacción, pero en el objetivo y en, la, en el sentido estarían ok. Respecto a las. A esta posibilidad, ¿no es cierto?, de descentralización, no sé si entendí bien al ministro de Agricultura, la propuesta incluye una forma bastante controlada de las mayores atribuciones de las oficinas regionales, la manera de limitar y ejercer un buen control eventual de las posibilidades de captura o de otras posibilidad, digamos, de desviación al ejercicio de la función que se le atribuye. Y finalmente, no sé si me dijo, no sé si me dijo. Los consejos de defensa. Los consejos de defensa. Simplemente sí, nosotros lo juntamos con el presidente del consejo de defensa y lo coordinamos para definir y armonizar los intereses fiscales que representa el consejo de defensa y, por otro lado, también los incentivos al cumplimiento que, por supuesto, no interesa ni el término ambiente de superintendencia. También complementar lo que señalaba la superintendenta, nosotros ya estamos trabajando en que resolvemos la revisión del artículo 38, que es la norma de ruido, junto con la superintendencia. La super ya tiene convenios de hecho con la municipalidad y hay muchas municipalidades que ya tienen ordenanzas que replican en definitiva este decreto. Por tanto, este cambio a ellos les favorece, porque las multas irían en beneficio con la mayor cuestión que no sucede hasta el momento. Entonces, nosotros también encontramos que esa en definitiva integración a nivel local y gestión local de la municipalidad va a ser muy buena para efectos de fiscalización y temas que ya requieran soluciones locales. Mencionó que hay cambios en las multas. Hay una, la propuesta contiene un aumento particular a las multas. Hoy día las multas de la superintendencia se distinguen entre, son infracciones gravísimas o graves, y bueno, leves, pero en particular se sube, digamos, de en las graves de 5.000 a 10.000 UTAS. El guarismo de la superintendencia son unidades tributarias anuales, y a las gravísimas se sube a 20.000, el tope actual son 10.000 UTAS. Lo que ha, se duplican. Lo que ha sucedido en la práctica de la superintendencia, y eso está argumentado en los distintos procedimientos sancionatorios, es que en algunos casos se han aplicado multas y el beneficio económico a propósito de la infracción ha sido superior, digamos, en forma importante a la multa considerada en la ley. Y por, digamos, exigencia legal, se tiene que asignar y aplicar el tope legal. Entonces, la superintendencia, lo que en el proyecto, en la propuesta, se hace, digamos, un aumento en términos que está ahí señalado, para de alguna manera achicar esto que ha habido en la práctica. Pero con las 20.000 puede pasar lo mismo, ¿no? Puede pasar lo mismo. Mi pregunta es si hay, porque en el. En general hay varios esquemas de multas en distintos ámbitos, en el ámbito del consumidor, de salud, no sé, esto es más que los otros, respecto a estándares internos, no sé cómo ponerla. Las sanciones de la superintendencia son sanciones importantes comparativamente, yeah. Porque la regla general, normalmente las multas son UTM, ¿no? Originalmente las sanciones de la institucionalidad ambiental de la antigua CONAMA, eran básicamente UTM y el cambio normativo, UTA. Ya, pero es la UTM por 12, ¿no? Claro, ¿no? El cambio que se hace fue significativo ya con la reforma. Yeah. Y lo que se hace entonces es mantener para lograr a través de la multa, la disuasión de alguna manera. Y mecanismos que relacionen la multa con el daño causado es muy complicado, ¿no? Bueno, dentro del ejercicio que se hace para aplicar una sanción de multa o cualquiera, la superintendencia tiene que ponderar una serie de criterios que son de modulación de la sanción, y entre esos criterios, que son una exigencia, no es optativo para la superintendencia, tiene que ponderar el criterio de daño a los componentes ambientales. Puede darse el daño ambiental ahí,
pero también tiene que ponderar el beneficio económico y otros criterios que obliga la ley para ponderar. Y eso es parte de la motivación, finalmente, de la aplicación de la sanción. Muchas gracias. Ah, perdón. Asume que quedan 2 minutos y medio. Se va a cortar. Lo rehabilitamos. Es que nosotros también nos dijeron que teníamos que bajarle al presupuesto. Bien, poco, es que si van a mirar un link importante, yo lo pondría ahí para que ellos lo copien, ¿no? ¿Ya lo tienen? Todos lo están ahí. Era en el mismo tenor la pregunta del ministro Rodríguez, que la propuesta de ampliar la competencia cautelar más allá del instrumento de carácter ambiental. Hoy día la redacción de nuestra ley reduce a básicamente a las resoluciones de calificación ambiental en la redacción, y lo que se propone es poder tener la capacidad para intervenir a través de medidas cautelares. Lo que significa medidas inmediatas, ¿no? De contención de riesgo, de evitar el daño, que lo puede hacer la superintendencia sin que medie necesariamente un instrumento de carácter ambiental. Básicamente, como decía recientemente, siguiendo lo que varias sentencias muy significativas que han habido durante estos años por parte de la Corte Suprema, donde ha pedido la intervención de la superintendencia en casos donde no ha habido necesariamente instrumento de carácter ambiental en ese momento. Ministra Aguilera. Sí, no, una pregunta, si las sanciones, estamos comentando si distinguen entre personas naturales y jurídicas. No sería bueno. No, claro, es decir, la ley actual es la de los asociados a los obligados por los instrumentos. Pueden ser personas naturales, pueden ser personas. ¿La capacidad económica se toma en consideración? ¿Quién la va a tomar en consideración en el juzgado policial local? En el marco de la ministra de la Superintendencia, los criterios, como decía, y los criterios que son obligatorios para la aplicación de la sanción, debe considerar, entre otros, capacidad económica de infracción. Muchas gracias. Entonces, lo que corresponde ahora es votar esta propuesta de modificación a la superintendencia con esta idea matrices. Yo no sé si quieren tomar el voto individual o lo estamos todos de acuerdo en aprobarla. De acuerdo. Entonces, aprobamos por unanimidad. Sí, pero hay. Sí, nuestros puntos fueron considerados, así que. Muchas gracias, Maricruz, por la presentación. ¿Se está grabando ya? Sí, se está grabando. Ya, el segundo tema es una norma secundaria de calidad ambiental. Quisiera hacer una brevísima introducción acá. Este es uno de los temas más importantes de este concepto del ministro. Nosotros hemos visto normas de emisión acá, normas de calidad primaria, y esta es una secundaria, que significa que el objeto de esta norma es proteger la salud del medio ambiente, no de las personas, que son las normas primarias, ¿verdad? No por ser secundaria, no, yo diría que no es menos importante. Pero secundaria. No es importante, pero secundaria. Es la primera vez que lo vemos, así que lo vamos a explicar. Esto es una solicitud, es un instrumento que es parte del plan de recuperación ambiental y social de Quintero Cuchuncaví.
es parte de las medidas que están incluidas ahí. También fue requerido por fallo de la Corte Suprema del año 2018. Es un instrumento que es como específico a un territorio y que tiene como objetivo de normar en el fondo los múltiples usos de esa bahía, de poder tomar, una, poder tomar decisiones con respecto a los distintos usos que tiene esta bahía. Así que esto es muy, muy relevante. ¿Qué es exactamente una ley? Es una norma. ¿Una norma que emite el Ministerio? Sí. Recordemos que nuestra Constitución nos da el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y para evaluar si vivimos en un medio ambiente libre de contaminación, lo que tenemos son normas, ¿sí? Normas de emisión, normas de calidad. A veces la calidad que se quiere medir ambiental es a las personas, que son las normas primarias, y las secundarias son cuando es al medio ambiente. Y esta es, de hecho, esta es la primera norma de calidad secundaria que va a tener el país para una bahía. ¿Cuál es la primera? No, esta va a ser la primera. Esta va a ser la primera. Tenemos algunas normas del medio agua, para algunos ríos, para algunos lagos, y de hecho, por ejemplo, tenemos la del lago Llanquihue, y como ahí está sobrepasada la norma, estamos en un proceso de un plan de descontaminación para un lago. Normalmente lo que tenemos, y es que lo que están ustedes acostumbrados acá, que tenemos normas de aire, cuando la norma se sobrepasa, elaboramos un plan de descontaminación, ¿verdad? Eso estamos acostumbrados, tenemos 21 plan de descontaminación para el componente aire, pero esta es la primera, vamos a tener pronto una para un lago, y esta es la primera norma que vamos a tener para una bahía, o sea, mar. Y entonces la va a presentar Daniela Manusevich, que es jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad. Muy buenas tardes a todos, ministras, ministros. Sí, efectivamente, yo también en tiempo muy, muy breve les voy a estar contando de esta norma, que como se mencionó, es la primera que va a estar en una bahía, por lo que aboca dos matrices, agua y sedimento. Bueno, como se mencionó, es un objetivo regulatorio. El objetivo regulatorio es conservar y preservar los ecosistemas acuáticos y contribuir a la conservación de los servicios ecosistémicos y de los ecosistemas, por eso es secundario. Pues se le llama así. Y bueno, la idea es establecer niveles de concentraciones ambientales que al superarse pueden constituir un riesgo a la protección o conservación del medio ambiente o preservación de la naturaleza. Adicionalmente, norma nos ayuda a cumplir con la estrategia climática de largo plazo y con los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6. En esta meta se establece que al 2030 entre un 7 y un 20% de las cuencas hidrográficas y un 5 a 10% de las bahías estarán reguladas por normas secundarias de calidad ambiental. Perdona, ¿es una meta chilena? Es una meta internacional. ¿Internacional? No, esa meta es de nuestra estrategia climática. Ah, es otra. No, lo de ese, hija, la que está escrita ahí, sí. Es un compromiso nacional. ¿Y entre 5 y 10 en número de las bahías? Claro. ¿Y cuántas hay? Una meta para cuantificar el avance. Digamos. ¿Y cuántas tenemos hasta la fecha? La tercera. ¿Y para llegar a 5, cuánto es? Eso es buena pregunta. Sí, ¿un 5% son 10, son 30? Vamos a tener que hacer como... ¿Más qué? Hay muchas bahías. Son muchas. ¿Cuántas son el 5%? Es más de una. ¿Tenemos la información? Como ministerio, de hecho, le dimos la interpretación a Choa. Estamos viendo cómo interpretar correctamente ese número, porque hay unas 20 y tantas bahías que son de importancia para el Choa, donde tienen monitoreo marino, donde hay boyas presentes, y sobre esa interpretación estaría siendo 5 más. Okay. El 20% sería un 5. Pero hay algunas que tuvieron plantas de descontaminación, como la de Talcahuano. Sí, pero no a través de este instrumento. Pero no hay norma. Estamos una norma para generar. ¿Pero es sobre el total de bahías o sobre bahías contaminadas? No, sobre el total. Total de bahías. Total de bahías. Igual que sobre el total de cuencas. En cuencas hidrográficas hay 101 en Chile. Así que también 7% corresponde a 7 normas. Hoy en día tenemos 7. Ahí estamos más avanzados.
Entre un 5 y un 10% de las bahías, el claro. 5% de 20 es una. Sí, sí. Eso tenemos ok. ¿No? Con esta estamos. Pero, no, 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 pero además saber si tienen el elemento para decir que la 20, 10, ¿cuál es una tan urgente como esta? Estamos en trabajo también en el coronel. Pues el coronel. Ya se inició un proceso normativo. ¿Algún otro sector? Mejillones. Mejillones. El coronel y Quintero solamente hay 10 días y más. Ya. O sea, esto nos aumenta el marco como regulatorio para poder hacer frente a territorios muy contaminados como Quintero Puchuncaví en este caso, ¿verdad? Ya. Ahora sí estamos... Entonces, ¿por qué esta norma es importante? Porque, bueno, como es secundaria y es de sedimentos, nos da un indicador total de cómo está el ecosistema. Y acá tenemos especies que están en peligro y vulnerables. Y muy importante, estas son áreas de manejo de recursos bentónicos. Y si bien todos tenemos en el imaginario que es una zona industrial, hay actividad de pesca artesanal que esta norma nos permitiría ir avanzando en compatibilizar las actividades de turismo, de pesca, con las actividades industriales. Bueno, y también por supuesto del turismo. Para esta norma se definieron 6 áreas de vigilancia, lo que permite dar un seguimiento y establecer objetivos de calidad ambiental en función de los diversos usos. De esta forma se protegerían los organismos y los ecosistemas de efectos crónicos de algunos parámetros. Se establecen concentraciones máximas de, no voy a entrar en detalle, pero metales pesados, hidrocarburos, compuestos industriales asociados a procesos de limpieza y desinfección. Con esto tenemos disponibilidad histórica, tenemos un análisis estadístico de los datos y referencias normativas y lineamientos internacionales. Y de esta forma se buscará mantener condiciones ambientales en áreas de vigilancia para que éstas se encuentren dentro de un rango óptimo y así mejorar las condiciones ambientales de estas zonas. En total son 126 normas. Perdona, ¿se instalan 126 normas con esto? No, una norma es un parámetro por área. Sí, okay. Es un parámetro por un área, por ejemplo, no sé, cobre, ya, perfecto, cobre en área 1, cobre en área 2 es otra, cobre en área 3 es otra. Bueno, entonces se identificaron en función de esto en total 22 combinaciones, digamos, de normas que estarían sobre lo que consideramos bueno. Estos parámetros son cadmio, cobre, níquel, plomo, cloro libre residual, cobre total. Y las normas que están en calidad óptima serían 119, 126, es decir, un 94%, y las que estarían en calidad media un 6%. De acuerdo a la normativa, se tiene que hacer un análisis de los costos totales. No entendí. Esto es súper delicado. No. Normas definidas en calidad óptima, ¿qué quiere decir? Ahí quizás puede intervenir. 94%. Lo que pasa con la tienen que acercarse un poco, acuérdate de que siempre para definir toda la combinatoria de parámetro y área de vigilancia, existen tablas de clases de calidad. Explican qué clases son de referencia, es decir, la mejor, y qué clases inaceptables, que sería la peor. Entre medio está la óptima, la media y la mala. En este caso, el 94% de la bahía se está normando en una calidad óptima. Lo que quiere decir que estamos buscando que el 94% de la combinación área de vigilancia parámetros no genere efectos crónicos a largo plazo. En cambio, hay algunas normas que están definidas en una calidad media, que es un poquito más bajo en el estándar, que lo que busca es una mejora gradual de lo que tenemos hoy en día. Para poder entender cómo funciona. Las eventuales saturaciones, por ejemplo, las estás poniendo como exigiendo calidad media, calidad óptima. ¿Esto es gradual en el tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Es variable en cada uno de los parámetros, pero es exactamente esa lógica. Nosotros definimos la calidad objetivo, que último, un 94% de las veces va a ser en una calidad óptima y un 6% en una regular o media. Y analizamos el. ¿Eso es acto exigente ponerle 94, no? Es una norma exigente, sí, pero estamos buscando, dentro de todo, no generar impacto en los ecosistemas que hoy en día están, y hay algunos que ya están impactados, y estamos buscando mejorarlos de manera gradual.
la gran mayoría de los parámetros que están definidos en calidad óptima hoy en día también se encuentran en calidad óptima. Los que, donde tenemos, hay una zona en particular que es la zona área de vigilancia industrial norte, donde se concentra mayor concentración en sedimentos por toda la actividad histórica que ha habido ahí, y ahí en general hemos definido normas un poco más laxas para ir mejorando gradualmente. Eso es como en términos generales cómo funciona. Ya. ¿No tienen? Disculpa, a partir de la pregunta me surgió la duda. Una cosa es el criterio que ustedes definen en términos de cuán exigente va a ser. Eso es lo que entiendo que son, a eso se refiere calidad óptima y calidad media. Sí. Pero además, ustedes al mismo tiempo ya están midiendo esto, o tienen medición. Sí. Entonces, ¿nos podrían decir probablemente cuáles de estas se estarían cumpliendo desde ya y cuáles no? Y para entender también cuán exigente es con la situación actual. Sí, exacto. Nosotros contamos con historia, con data histórica. La diferencia en la data histórica la toma la Armada mediante el POAL, básicamente, y los seguimientos ambientales de las industrias que operan hoy en día en la bahía. De las 126 combinaciones de parámetros, solo 22 están hoy en día. O sea, el resto, que serían 104, están en cumplimiento. Eso está claro. Sí, ¿A eso te refiere saturación? Sí, un incumplimiento normal. Lo importante aquí es que lo que no se estaba monitoreando ahora se va a estar monitoreando, y eso nos va a permitir ir observando cómo está el ecosistema total, porque esto incluye sedimento, y los sedimentos arrastran, digamos, todo lo que está en tierra al fondo, y estamos viendo eso. Entonces es un indicador al final del sistema completo. Pero es importante también el impacto que tiene. ¿Esos números son los que están ahí? Exactamente, estos son los costos monetarizados, digamos, de la... Si le aplicáis esto a una empresa de las que está ahí, ¿qué le pasa? Porque no se ve con una empresa, se ve como social. No, pero yo quiero saber una empresa. ¿Quiero saber si la forma del separador de miles o de decimales? No, esos son 1.6 millones de dólares al año en los costos de abatimiento, lo que nosotros hacemos en la evaluación del análisis de impacto económico y social. Es ver qué empresas están relacionadas con estos incumplimientos a través de un modelo de emisión y concentración, cómo se maneja esa relación en la bahía. Nosotros podemos determinar qué empresas son las que tienen que implementar medidas de abatimiento para lograr una emisión tal de que la concentración baje a nivel normativo, y eso se cuantificó en estos datos, en el documento de AGIE que seguramente le entregaron. Están más detallados los costos, pero en general los costos que ahí se consideran, que son 1.5 millones de dólares, son costos de abatimiento, y además la norma tiene costos de monitoreo y fiscalización por parte del Estado de 0.18 millones de dólares al año. ¿1.5 es lo que tienen que gastar las empresas? En el total de todas las empresas que tengan que invertir, tendrían que invertir eso en un costo anualizado. ¿Lo pagan las empresas? Lo paga las empresas. ¿Y hay pyme o hay solo grandes? Solo grandes. De hecho, son el 61% de los costos se lo lleva el sector de termoeléctrico, el 36% terminal marítimo de gas, y después ya en menor medida la refinería de petróleo y empresas de aguas servidas. Es solo un 5% de los costos. ¿Cuál fue el primer porcentaje que hiciste? 62% termoeléctrica, 36% terminal marítimo de gas, 0.03 refinería de petróleo y 1.5 evacuación de aguas servidas. Perdón, esto es en el caso de que la norma sea superada y que sea necesario establecer un plan de descontaminación. Pero sabemos que está superada. Sí, claro, porque no hay estimaciones de costo. El ejercicio que nosotros hacemos, para que lo tengamos claro nosotros, para poder evidenciar en qué estado está la norma, tenemos que usar los datos que actualmente tenemos hoy, entonces hacemos una relación de cómo está conformada la norma hoy respecto a la norma. Potencialmente, para la dictación de un plan pueden pasar un par de años y puede ir modificándose algunos valores de las concentraciones, y eso, como nosotros no lo podemos descifrar hoy en día, qué es lo que va a pasar a futuro, se hace esta relación entre los valores que hoy tenemos respecto a la norma. Entonces, eso es total, eventuales superaciones y estos costos, es como si hoy en día evaluáramos la norma con esos datos. ¿Generaría esta norma el que haya cierta actividad económica que dejarían de ocurrir? ¿Producto de por qué estamos haciendo esto? No,
¿Había una actividad económica que tendría que, o no? ¿Se pronostica eso? Que nosotros hacemos los costos respecto a otras normativas son bastante bajos. Estamos hablando de 1.5 millones de dólares al año, de las normativas que tienen menores costos, diría yo, de las que, las que han pasado por acá por el costo. ¿No se pronostica que esto tenga ningún impacto en la actividad económica del sector? No es un análisis que nosotros hagamos, porque no tenemos como ese análisis. Pero yo, pero lo que quiero decir en el fondo es que, dado que tuviésemos una industria potencialmente tan contaminante, que no tiene cómo mejorar su estándar medioambiental, que tenga que salir. Esa sería la única manera que sea inviable. O sea, sí, pero no. Yo creo que tenés eso a la vista. Existe tecnología, y si ellos mejoran su estándar a través de tecnología, que requiere un cierto nivel de inversión, puede mejorar sus emisiones, sus descargas a la bahía de contaminación y, por lo tanto, dar todos esos beneficios que casi tres veces más. Pero las inversiones desde el punto de vista privado de ellos no son inversiones que lo den vuelta, que digas, es que con esto no puedo, yo no puedo, pierdo mi rentabilidad, no tiene sentido un punto de vista privado. ¿No es cierto? Demasiado chico. Ese número no daría. El ministro Jackson está... Está pidiendo la mano. La mano. ¿Quiere hablar? Yo quiero hablar. Sí, ¿se puede? Sí. Sí, es que tengo una duda que también me remite del equipo que revisó los antecedentes respecto a los proyectos específicos que se generarían. Porque lo que nos dicen acá desde el equipo, la observación que se genera, es que... es importante no solo conocer el cálculo realizado para llegar a los costos, sino el detalle de las soluciones a plantear, porque deberían llegar esos proyectos eventualmente al Sistema Nacional de Inversiones, y por lo tanto también debiésemos analizar el contexto territorial y otras razones. Al mismo tiempo, también una de las observaciones que se hacen es que la metodología actual del Sistema Nacional de Inversiones para proyectos de las caletas pesqueras, que es del 2013 y está vigente, nos hace referencia a las consideraciones cuando en una bahía existe algún tipo de norma secundaria de calidad ambiental. Entonces, no, también como para tenerlo presente. Y por último, una de las observaciones que hace el equipo de análisis es que no se conoce bien el impacto que tendría en la bahía el cierre de termoeléctrica en base a carbón, según lo acordado en el decreto 150 del Ministerio de Energía, y cómo impactarían los cierres en los costos de implementación de estas normas secundarias. Esas son como las observaciones que salen desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero como en la presentación no vi la lista de proyectos, quería saber si es que eran específicos o si es que se estima en base a qué. Perdón, le voy a dar... Bueno, dale. Sí. No, solo para aclarar la metodología de evaluación, lo que nosotros, como esto es una norma secundaria, técnicamente la norma secundaria lo único que va a proceder a hacer es a realizar monitoreos, hasta que estos monitoreos, según la norma, dicten que se tiene que declarar una zona saturada o latente si es que las normas son superadas. El ejercicio que técnicamente nosotros deberíamos hacer es recoger los costos de la norma, y esos costos potencialmente de la norma son solo los costos de monitoreo y fiscalización. Pero el ejercicio que nosotros realizamos es decir, bueno, si hoy en día se implementara un plan de descontaminación porque conocemos que existen las superaciones, ¿cuál sería ese costo de potenciales medidas a implementar en ese plan de descontaminación? No significa que hoy en día la norma cueste 1.5 millones de dólares, tenemos que esperar a que se dicte un plan de descontaminación, el cual va a tener su propia evaluación económica, que va a ser mucho más específica para ese momento oportuno. Entonces, hay que hacer esa salvedad, que si hoy en día se implementa el plan, aproximadamente estos serían los costos. Pero no quiere decir que estos sean los costos que vayan a, una vez dictada la norma, vayan a tener que incurrir los privados, sino que hay que esperar todo el proceso de un plan de descontaminación. Sí, quisiera como recordar cómo es el proceso acá, para que no nos confundamos. ¿Ya? Tenemos un derecho constitucional, cómo lo materializamos a través de una norma. Esta es la primera norma que vamos a tener para una bahía. Una vez que uno tiene una norma, de hecho la superintendencia nos va a decir
cómo vamos a monitorear si es que esta norma se sobrepasa o no. Ya, la superintendencia no tiene, tiene ahí un plazo normalmente para hacer eso. Voy a inventar, nos va a decir, tiene que monitorear todos los parámetros que están en la norma por 3 años. ¿Ya? Después de 3 años vamos a mirar y vamos a decir, estos 5 elementos se sobrepasan y a partir de eso el ministerio va a hacer un decreto de zona saturada. Saturada por níquel total en la zona 3 de la bahía. Y a partir de entonces nosotros tenemos que desarrollar un plan de descontaminación. Ese es el proceso, que tiene su propio proceso, que es un estudio, un anteproyecto, una consulta pública, un proyecto final y finalmente aprobación por este mismo consejo. Sí, existiendo, parece. Sí, que sigue existiendo. Esa es la zona como largo. ¿La superintendencia fiscaliza y puede sancionar en el mismo minuto? No, solamente una vez que tengamos el plan de descontaminación, la superintendencia puede sancionar. Pero lo que va a hacer la superintendencia en ese momento, desde que existe la norma, es monitorear. O sea, ahí hay una gradualidad grande. Para llegar al 2030. Sí, claro, por 2027. Eso es que se dice también de que este sistema es bastante ineficiente, ¿verdad? Llevamos décadas y décadas de contaminación, vamos a esperar 30 años más para descontaminar lo que tenemos contaminado. No tengo una consulta respecto de los costos que dicen de monitoreo y fiscalización, que son parte eventualmente de las solicitudes presupuestarias que tiene que hacer la superintendencia, me imagino. A propósito de lo que señalas, por eso para poder entender bien. ¿Y dónde están cubiertos? Porque, ¿quién va a estar a cargo del monitoreo? Buen punto. Lo que dice el decreto es que en 6 meses tenemos que definir en conjunto con la superintendencia los responsables. ¿Cómo funciona hoy en día? La Armada tiene un programa de observación litoral. La Armada hoy en día está monitoreando y la conversación va para que ellos extiendan el programa a la frecuencia que pide el decreto. Que hoy en día lo están haciendo 2 veces al año, la idea es que se cubra una frecuencia mínima de 4. Nosotros como Ministerio asumimos algunos puntos en particular también que tienen que ver con seguimiento de biota y algunos organismos vivos, ensayos ecotoxicológicos y otras cosas que son más de la especialidad del Ministerio. La superintendencia lo que va a tener que hacer es fiscalizar que todo eso se haga de la manera adecuada y quede especificada en en una resolución exenta aprobada por la superintendencia. ¿Ese costo incluye equipos y personas? ¿Bajos en equipo? Sí, incluye los costos de línea monitorear y los costos de laboratorio. De hecho, me veo los costos más altos en las normas porque tenemos que costear el que salgan en lancha, son muchos los que monitorean, entonces... Generalmente no hay mucho equipo aquí, casi todos los parámetros son de laboratorio. Entonces, eso es un pro y un contra. O sea, no hay costo de equipo, pero sí es siempre variable el costo que lleva, hay que cuantificar en función de las muestras que se toman. Sí, por eso es mi pregunta. Entonces, cuando uno prueba esto recién ahí, la institución que corresponda tiene que ir a solicitar los recursos. Puede ser que no necesariamente, como en muchas cosas, tenga una respuesta positiva de todo lo que se solicite, porque eso no es que estemos aprobando ese presupuesto, eso y lo otro es que cuando hay una lámina que habla de incumplimientos, de 22 incumplimientos, eso es que hoy día ya se sabe, porque lo que estoy entendiendo por un lado es que no lo sabemos porque tenemos que ir a monitorear. Existe monitoreo, de hecho, para armar la norma, igual uno necesita información, por eso uno se demora tanto en tener una norma, porque tenemos que, en algunos casos se utilizan parámetros o regulación internacional, ¿verdad? La OMS nos dice que para tal contaminante tiene que estar en la norma, etc. Pero esta es una... Es una norma que es específica para la bahía, por lo tanto se tiene que construir, de hecho todas las de agua, casi todas las de agua son específicas para esa cuenca, para ese río, para ese lago y en este caso para esta bahía. Por eso dice 7% y 22 sobre 125. Claro. No, claro, pero por eso entonces ya se midió. Ya.
¿Por qué necesitas presupuesto adicional para monitoreo, si, para ver esto? Porque la norma hay información que es hoy en día existe información, lo que hay, existe un programa, porque a veces hay información porque fue una universidad, sacaron unos datos, etc. Pero la idea es que pues, existe un monitoreo continuo que sea como comparable, trazable, etc. Y después se queda claro, vincular causalidad con la malicia. Vamos a terminar de 2 años a 1 año. Sí. Sí, sigue esta conversación. Ministra, yo quiero estar súper, súper claro del impacto de esta norma sobre las actividades económicas que se desarrollan en esa bahía. Ya público o privado. Súper, súper claro. Por eso pregunto. Por ejemplo, en esa bahía se está haciendo hoy día una planta desaladora. ¿Instalar esta norma va a tener algún impacto en el proceso de construcción, de desarrollo de esa planta desaladora, por ejemplo? ¿Cuál? Cuéntame. Hoy en día la desaladora cuenta con su RCA. O sea, ellos podrían comenzar la construcción. Sí. La norma, nuevamente, no regula directamente a ninguna empresa, lo que nos obliga como Estado al monitoreo y el seguimiento de los valores. Si en la eventualidad de que, pasado los 2 años que pide como mínimo la norma de monitoreo, detectamos que hay incumplimientos, si se comienza un proceso de plan de descontaminación, de elaboración de un plan de descontaminación, que tiene los mismos plazos que una norma, y podemos definir alguna medida que pueda ayudarnos a volver al cumplimiento, que impacta la desalación, sí podría tener impacto. Pero claro, son varios pasos más adelante que tienen que suceder. En general, la desalación tiene impactos en salinidad y en el cloro. Estamos normando cloro, y por ende, una desaladora que se instale ahora podría tener en consideración esto en su diseño. El cloro es bastante económico de quitar y abrir, claro, con química. Entonces, en general, no debería ser más problemático que lo que hay hoy en día. Mi otra pregunta. Esta norma, ¿tiene impactos particulares sobre algún tipo de actividad económica desaladora? Tú me decís no, porque en realidad el cloro para... Sí, son las que mayor impacto se detecta. Sí, los parámetros fueron... Pero no es muy significativo, son... O sea, esas dos industrias tienen la posibilidad de introducir mejoras en sus procesos, en sus instalaciones, para que dejen de contaminar. Que es el propósito, recordemos que es una norma ambiental, ¿verdad? Queremos mejorar la calidad ambiental. Sí, yo quiero mejorarla en tiempos apropiados. De todos modos, los costos se estiman haciendo una minimización de los costos. Es decir, Diego Bolaga, se hace una minimización de los costos, o sea, estos serían los mínimos costos para poder cumplir con la norma. O sea, así es como se seleccionan finalmente quiénes pagarían en este caso. Ahora, la pregunta que era, en parte la pregunta también del ministro Jackson, es súper difícil de contestar. ¿Cuál es el impacto económico de ese abatimiento en, digamos, el despacho de energía y en la energía que finalmente pagan los consumidores? Eso es difícil de saber. ¿Yo? De hecho, es posible que incluso varias de estas termoeléctricas, bueno, hay una que seguro no va a estar funcionando, y hay otra que va a tener un calendario de cierre que puede ocurrir antes del cambio de contaminación. Es muy difícil a esta altura hacer ese cálculo. Yo entiendo que ese es el cálculo que ahora se hace cuando tenemos los planes de contaminación. Cuando ahí se puede evaluar para que el impacto sea administrado. Ministro, ahí claro. También. Perdón, no. Perdón. No se puede conversar. Mantener un poquito el orden, entonces yo le voy a dar la palabra al ministro Valenzuela y al ministro Grau para cerrar, ojalá. Yo quisiera decir como lo de Perogrullo. Estamos hablando de la bahía más complicada, más zona de sacrificio, y eso no es ponerse panfletario, y la ontología del sistema tiene la transición con el plan de descontaminación. Y eso permite toda la gradualidad. Recordemos que en el caso de Coronel ya se ha ido cerrando algunas termoeléctricas, está más acotado, en cambio acá sigue un alta parque industrial relevante. Entonces creo que es bien coherente todo lo que se ha presentado. Adelanto mi aprobación, obviamente. Gracias. Solo
tan brevemente que este cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema. Además, lo dije. Quiero recordarlo, que es un cumplimiento de no poder, no estar sentado. Un poco en línea con lo que decía el ministro de Agricultura, a ver, distintas cosas que yo enfatizaría acá. Primero, creo que me parece razonable, más allá de, la, de los requerimientos que vengan de, del sistema judicial, que nosotros tengamos planes, ojalá lo más rápido y ambicioso para recuperar este lugar. Todo el impacto que se ha tenido en términos generales. Creo que además, claro, aquí a uno lo que le gustaría es que se definieran normas y parámetros de acuerdo a ciertos estándares científicos, abordados en organismos internacionales, en fin, y que eso fuera lo que fuera, ¿eh? Y que después entonces veamos cómo organizamos los cambios tecnológicos que tienen que ocurrir, entendiendo, para hablar más como ministro de Economía, que el grueso probablemente nuestra industria se puede adaptar, pero tiene que hacer los cambios tecnológicos para justamente adaptarse a las normas. Y además, quiero señalar que la evidencia, por lo menos que nosotros tenemos para Chile, es que una de las formas en las que hay progreso tecnológico en el país e innovación es con cambios de normas. Esa es la forma en la que se empuja la innovación en Chile. Y lo último que diría es que imaginémonos que esto no viniera de criterios objetivos, científicos, sino que simplemente más bien a partir de prueba y error, identificando, creo que el punto de partida no es tan exigente. O sea, un punto de partida en que tú tienes el 17% de los indicadores por sobre la norma, es un punto que parece como bien equilibrado en términos de cuánto les va a exigir para que esa transición sea equilibrada, porque yo comparto con la ministra el modo que, claro, acá lo que uno quiere es que esa transición se gatille, se empuje y que sea realista. Y a mí me parece que cuantitativamente que tengan un 17% que signifique cambio parece realista. Creo que parece razonable eso. Bueno, me alegra mucho de que haya generado tanto interés esta norma. Yo creo que es una tremenda noticia. Les adelanto que se vienen muchas normas más, porque ha sido una solicitud muy importante de varios payos de la ciudadanía, y es la manera en que avanza la institucionalidad ambiental o el cumplimiento ambiental del país, es tener normas. Efectivamente, es el instrumento más potente que tenemos para cambiar la situación ambiental del país, así que viene termoeléctrica, arsénico, material particulado 2,5, suelo, etc. Bueno, quisiera saber entonces si tomamos de nuevo la votación por unanimidad o ustedes prefieren tomar un voto, pronunciarse separadamente. Unanimidad. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿De acuerdo? A favor. A favor. Ya. De acuerdo. Perfecto. Entonces, aprobado por unanimidad la primera norma de calidad. La primera norma de calidad ambiental en una bahía, la Bahía del Quintero. De Francisca, yo te amo, de Rosasco. Claro. Cuando era un balneario. No, te pasó un tema, perdón. Ok. Ahora viene otro gran tema muy importante. Este fue un compromiso que asumimos hace un poquito más de un año, que es el área marina costera protegida de múltiples usos del archipiélago de Humboldt, un área marina de biregional que se trabajó en las regiones de Coquimbo y Atacama. La presentación la van a hacer los Serenis, que fueron los que llevaron adelante este proceso. Así que están abriendo la presentación, supongo. Y
No sé quién va a comenzar, la Seremi de Atacama o el Seremi de Coquimbo. ¿Bien? Natalia. La ministra, Atacama. Natalia, lo escuchamos. Yo no estoy viendo la presentación, eso sí. Natalia, si quieres, si tienes algo que comenzar, introductorio sin la presentación. O si tienes la presentación ahí. ¿La yo la tengo, sí. ¿La comparto sí. yo mejor? Me tienen que habilitar, eso sí. ¿Se ve? Sí. Ya, bueno, muy buenas tardes a todos los ministros y ministras y a quienes están conectados. Aprovecho a saludar también al Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo y a los equipos regionales. A mí me corresponde presentarles la solicitud de declaratoria del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, Archipiélago de Humboldt. Esta es una área birregional, la primera de estas características a nivel nacional, solicitar su pronunciamiento como Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, ya, en relación a lo dispuesto en los artículos 70, letra C, y 71, letra C, de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. En ese sentido, quería mencionarles que esta categoría de conservación es muy relevante y es un área marina de múltiples usos porque permite la protección de los ecosistemas y, por otro lado, también las actividades de bajo impacto. Esta es una iniciativa ciudadana que surgió alrededor del año 2009 en la región de Coquimbo, en el Consejo Consultivo Regional, y que el último año ha tenido un gran impulso por parte de los gobiernos regionales de Coquimbo y Atacama. Bueno, la localización es desde Punta Pájaros, en la comuna de Freirina, región de Atacama, hasta Punta Porotos, pasando en la comuna de La Serena, y está en la región de Atacama, comuna de Freirina, y en la región de Coquimbo también aborda la comuna de La Higuera y la comuna de La Serena. Esta área marina costera protegida sumaría casi 575 hectáreas de protección, donde se incluyen las porciones de agua, el fondo marino, rocas, playas e islas, siendo estas últimas, las islas y los islotes, la principal preocupación que ha presentado la academia, por ejemplo, en los últimos años. La propiedad es pública y respecto a la administración de esta área marina es que está contemplada la conformación de un consejo de gestión local que sería conformado por todos los actores de esta zona, por ejemplo, quienes administran las áreas ya protegidas, las áreas de manejo de recursos bentónicos, entre otros, asociaciones y sindicatos de pescadores, algueros, y por otra parte debemos generar un plan de manejo donde definir todos los aspectos relevantes con la misma administración, definir las amenazas, y estos planes de manejo son participativos con todos los actores relevantes de esta zona donde se emplazaría esta área marina costera protegida. El polígono que proponemos aquí, que está en la imagen que ustedes pueden ver,
no se superpondría con las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, las conocidas AMER, que ya han sido otorgadas, solicitadas y en ampliación. Por otro lado, tampoco incluiría las concesiones de acuicultura otorgadas y solicitadas. El polígono está asociado a los polígonos asociados a Caleta de Pescadores para mejoras en su infraestructura, los espacios costeros marinos de pueblos originarios, y tampoco incluye, tampoco se sobrepone bajo otras categorías de conservación, como son la Reserva Marina Isla Choros Damas y su solicitud de ajuste de polígono, la Reserva Marina Isla de Chañaral, que es administrada por Cernapesca, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y el Bien Nacional Protegido de Isla Gaviota, que tiene una solicitud por parte de CONAF para incorporarse a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Con esta nueva área marina, con estas casi 575 hectáreas, pasaríamos de tener un 0,03% de protección de la ecorregión de Chile Central a aumentarla un 1,7%. Y esto también va en la línea de los compromisos establecidos por nuestro país el año pasado de sumar el 30% de la protección de nuestro territorio y maritorio al año 2030. Y también va en la misma línea del programa de gobierno en relación a crear una red nacional de áreas marinas protegidas como parte de la estrategia de adaptación al cambio climático. Respecto a los valores que han sido destacados de esta zona, que es conocida a nivel mundial como un hotspot, es uno de los 25 hotspots a nivel mundial. Es una zona reconocida como de alta surgencia, con una alta concentración de fitoplancton, lo que sustenta la vida marina muy rica en la zona. Es una zona de tránsito abundante de ballenas, de cetáceos en general, el archipiélago de Humboldt, y sector de forrajeo de especies como el pingüino de Humboldt, que es una especie también en categoría de conservación, y de otras especies protegidas. En la propuesta de creación del área marina se han definido objetos de protección, donde por supuesto está resaltada la biodiversidad como representada por los grupos de cetáceos presentes en el archipiélago, también los hábitats que representan zonas de alimentación para la colonia, por ejemplo, del delfín nariz de botella, poblaciones costeras de mamíferos marinos, también de aves costeras y marinas, algunas de ellas migratorias. También se especifica la protección del pingüino de Humboldt, los ecosistemas de islas e islotes, y los eventos de surgencia también son un objeto de protección. Y aquí hay algo que quería destacar, que se ha incluido como objeto de protección a la pesca artesanal, como una actividad de bajo impacto, que también es una actividad cultural de la zona, y es por eso que se ha tratado de quitar cualquier interpretación incorrecta o información falsa que ha salido los últimos durante todo el proceso, la verdad, y poder incluir a la pesca artesanal fomentándola con toda esta protección del ecosistema, pero protegiendo también esta actividad productiva. Quisiera destacar de que durante todo el trabajo que realizamos junto a la Seremía de Coquimbo y Atacama, se hizo un proceso participativo donde se realizaron talleres, más de 12 talleres, entre talleres y reuniones, en las diferentes localidades de las comunas que están involucradas en esta área marina, con talleres en las caletas de Los Burros, Caleta Chañaral de Aceituno, Punta de Choros, Caleta Chumbungo y Caleta de Hornos. Se realizaron también talleres virtuales entre finales del año pasado y principios de este año. Por otro lado, les había comentado que esta iniciativa tiene un alto respaldo y un alto impulso por parte de ambos gobiernos regionales, quienes también conformaron una mesa, un comité birregional que ha impulsado este trabajo con diferentes actores del sector pesquero, de la misma academia, comunidades indígenas, y quienes le han pedido a nuestra ministra poder avanzar en este tema. Y en ese sentido, el año pasado constituimos una mesa birregional de servicios públicos para poder llevar adelante esta iniciativa.
Finalmente comentarles que el día de ayer justamente estuvimos en la caleta Chañaral de Aceituno, en la última reunión que hemos tenido de este comité biregional liderado por los gobernadores regionales, donde pudimos presentar la propuesta, la cual y pudimos aclarar las últimas dudas que se habían presentado en el último periodo, y la cual tuvo también una aceptación y un apoyo transversal. Esa ha sido mi presentación. Ahora le doy el paso al Seremi de Coquimbo por si quiere agregar algo. Seremi, ¿no se escucha? ¿Ahí? Ahí sí. Sí, sí. Ahí sí, ok. Muchas gracias, Natalia. Un gusto saludarles, estimadas ministras, queridos ministros. Comentar muy brevemente que efectivamente en el territorio ya van alrededor de 2 décadas que viene dando vuelta la idea desde el mundo de los vecinos y las vecinas de las distintas comunidades del territorio de cómo buscar una fórmula que nos permita proteger este centro de biodiversidad tan importante que tenemos en esta zona. Es decir, esta es una propuesta que nace efectivamente desde el propio territorio, desde las propias comunidades. Eso es lo primero que queremos fortalecer y reforzar como idea. En segundo lugar, como bien lo dice mi colega de Atacama, se incorpora como objetivo de protección la pesca artesanal, lo que quiere decir que nos interesa poner bajo resguardo esa actividad, proyectarla hacia el futuro y con eso asegurar y garantizar la generación de riqueza y de empleo en una zona altamente productiva, que va en la misma línea que estamos impulsando para garantizar la seguridad alimentaria en el país. Por otro lado, también reafirmar la idea de que esta área marina protegida de uso múltiple viene a ser una gran posibilidad de desarrollo de turismo sustentable, que hoy se concentra fuertemente en una sola localidad, que es Punta Choro, y que ya tiene su capacidad de acogida bastante complicada, y nos interesa que los beneficios del turismo lleguen a todas las localidades y a todas las caletas que están incluidas en esta propuesta. Por tanto, vemos una gran oportunidad en ese sentido. De la misma forma que vemos una gran oportunidad de desarrollo en el territorio que está incluido en la propuesta, de investigación científica que puede apalancar recursos importantes también de distintas partes del país y del planeta. Así que estamos muy convencidos de que una propuesta consistente y muy coherente con lo que hemos venido planteando desde el minuto 1 del gobierno. Además, reafirmar la idea de que esta propuesta forma parte del plan de gestión de gobierno que fue presentado y validado con los ciudadanos cuando fue electo nuestro presidente Gabriel Boric y que viene a ser absolutamente coherente con los compromisos firmados por el Estado de Chile en el sentido de avanzar en la protección definitiva y concreta de los océanos como una herramienta de combate al cambio climático. Así que la verdad, solo concluir comentándoles que en el territorio tenemos enorme expectativa y una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas espera con expectativas que esta área marina pueda ver la luz y la vemos como una esperanza de la construcción de una sociedad que avanza en sustentabilidad, en generación de empleo y en prosperidad para los vecinos y las vecinas. Así que muy agradecidos de la oportunidad de que ustedes puedan evaluar esta alternativa de protección de un hotspot que tiene interés mundial y que nos interesa muchísimo el poder dar un paso significativo en conservarlo definitivamente en un intento por desarrollar el territorio en armonía y con sustentabilidad. Muchas gracias. Sí, solo quería aclarar también que las hectáreas son 575.000, que eso me faltó el 1.000 ambas veces que lo dije. Muchas gracias a ambos. Entonces, recogemos preguntas, comentarios. Estaba primero el ministro de Transporte, después Minería. Sí, gracias. Yo quisiera entender cuando uno protege un ecosistema como este, que parece como bien atractivo, ¿cuál es el tipo de actividad que se prohibiría realizar en este caso? Entiendo que por el lado nuestro nosotros hemos preguntado si que esto significa limitar el tránsito de naves, que por ahí eso estaría permitido. Quisiera entender bien cuál es el tipo de actividad que está prohibido. Me gustaría entender también, acá tenemos el domingo, está metido en el medio de esta opción.
Eso me gusta. Yo había entendido que a Dominga se estaba diciendo que es un proyecto que el problema que tenía era el tránsito de barcos por esta bahía. La pregunta para mí sería, en el caso, si Dominga quisiera seguir adelante con su proyecto y esto se aprueba, ¿cómo lo limita respecto de la viabilidad del proyecto sacando su mineral de otro lado? Eso, esas son mis preguntas. Dominga está en el medio, o sea, sería bueno saber, yo creo que es importante. Vamos a ver. De acuerdo, y después, Jorge. De acuerdo a la información que yo tengo, de todos los proyectos mineros que existen allí, la mayoría, o 99%, están en el continente, digamos, no forman parte del perímetro y tampoco tienen obras en el perímetro ni están conectados necesariamente con la costa. Sin embargo, está la situación de Dominga, que yo entiendo que si el fallo o ellos recurrieran y tuvieran un fallo, en términos generales uno tendría que hacer, digamos, obedecer ese fallo. Pero respecto de nuevas obras allí, entiendo que esto no permitiría que se desarrollaran ni desaladora, ni puerto, ni ninguna de esas cosas. Eso me gustaría saber si sí o si no. Una otra pregunta. Giorgio, por favor. Gracias, ministra. Sí, o sea, yo lo que entiendo es que, al menos según el análisis que hacen los equipos, es que con esta área marina costera protegida de múltiples usos en la zona de Humboldt, sí implica la limitación de la actividad industrial en esa área, particularmente los megaproyectos como, no sé, Dominga o el puerto Cruz Grande, y por lo tanto eso es parte de la definición que estamos haciendo. Yo igual tengo como sugerencia desde MDS aprobar, pero quiero que también entendamos que ese son el tipo de consecuencias que tienen. Y particularmente me preocupa el qué alternativa vamos a tener para la generación de empleo y desarrollo económico de la zona. Nosotros tenemos una relación, después de que pasó lo de Dominga, me encargaron, particularmente el presidente me encargó que me juntara con el alcalde de La Higuera, que pudiéramos tener reuniones de coordinación con Subdere y también con Economía, con Corfo en particular, para ver qué otros proyectos de desarrollo podían aportarle a la comuna. Y nosotros tenemos una parrilla de proyectos que estamos trabajando que no topan con esto, pero sí, yo creo que es bueno como ser, que sea lo más explícito de que sí, una creación de área marina costera protegida, en este caso de múltiples usos, sí genera limitaciones a grandes inversiones, no quizás a proyectos más chicos, sino que a grandes inversiones que puedan tener grandes impactos en lo ambiental. Entonces sería bueno quizás dejarlo como lo más explícito posible, para que no haya confusiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le voy a dar primero la palabra al ministro de Agricultura y después de Gustavo. No, yo tan solo comentar que sí, bueno, el tema que se plantea es del todo, por cierto, legítimo, pero al menos lo que uno ha escuchado con diversos sectores es que una actividad minera más sustentable ahí en La Higuera, estoy hablando del proyecto Dominga como estaba, siempre se ha planteado que la alternativa es no dañar esa área y que están alternativas ferroviarias por el puerto de Coquimbo, ¿no? como soluciones estructurales que lo hace viable. Estoy diciendo el proyecto Dominga como estaba. Alternativas. Entonces creo que el reconocer esto, que además nos consta la unanimidad en los consejos regionales de Atacama y Coquimbo por proteger este caso bien bonito de área protegida binacional, biregional, perdón. Eso. Secretario, sí. Ah, perdón, le había dado la palabra primero. Yo breve. Uno es,
cuando se hablaba de Dominga, había un segundo proyecto que tenía ya una autorización, ¿cierto? Dominga no tenía la autorización, pero había otro proyecto que estaba en la misma zona. ¿Ah? Blue Grande, ¿no es cierto? No se ha mencionado Blue Grande, ¿no? ¿Hemos hablado? ¿Ah? ¿El de la Sí. ¿Fue parte de la presentación? No. Pero... Yo creo que, y esto una, como un poquito más tipo moción de orden, en proyectos como este yo creo que sería bueno también tener antes a la vista esos otros elementos de la decisión que estamos tomando. O sea, yo creo que esta es una decisión que tiene un montón de aristas. Que tiene un montón de aristas, algunas de ellas que van a ser a lo mejor titular de varios periódicos y que... Yo creo que es importante a la hora de estar tomando esto, es distinta esta conversación, si Dominga está ahí o no está. Es distinta esta conversación, si, ¿cómo se va juzgando? Y a mí me parece que para nosotros que estamos tomando una decisión y una votación de un proyecto que parece precioso, probablemente la decisión es distinta o puede ser distinta en ese contexto de norma. Entonces creo que lo que diría como parte de la forma de proceder, que cuando nos presenten un proyecto... Y ojalá se incorporen también estas dimensiones. La decisión es bien distinta o puede ser bien distinta en un caso o en otro. ¿Sí? ¿Subsecretaria? Sí, no, entender, porque de lo que aquí se ha estado conversando, aquí hablan, no sé, porque hay tres concesiones de agricultura y otorgada, acuicultura y otras cosas que ya están, que uno entiende que van a seguir estando ahí. Pero también está el impacto potencial en la inversión de la zona por otros proyectos que pueden estar por venir, más allá de Dominga, que es lo que aquí se estaba señalando. Respecto a la pregunta del ministro de Transporte, yo entiendo que a propósito del puerto y la área protegida, que efectivamente el transporte marítimo no puede entrar y por tanto tiene que darse una vuelta, no sé si más larga, más corta, yo no puedo dimensionar lo que significan 775.000 hectáreas en el mar, me cuesta pensarlo, pero me imagino que tiene un impacto también en eso, es lo que por lo menos nosotros entendimos, y respecto de la participación de los pescadores y las conversas con el alcalde, entendemos que todavía hay grupos que consideran que no fueron consultados, entonces creo que eso es importante de tenerlo claro, nosotros estamos como complicados con la decisión hoy día a falta de a lo mejor mayores antecedentes para poder tomar la decisión y votar en el día de hoy. ¿Hay algún otro? Yo en realidad estoy sorprendida y me siento incapaz de hacer una votación hoy día. Y encuentro que en las presentaciones debió haber estado súper explícito esto que se mencionaba aquí. Y que yo ojalá lo pudiéramos retirar y revisar también. ¿Cuántas son las dimensiones? Porque uno mira hectáreas. ¿Es verdad lo que dice? ¿Cuál es la en la longitud de norte a sur? Está el mapa ahí en la presentación. ¿Son 100 kilómetros? ¿Puede ser 100 kilómetros? ¿Ah? ¿Un poco menos de 100 kilómetros? De 20 a 50 de la costa. Perfecto. ¿Cuánto, perdón? 100 kilómetros. Y 20 a 50 kilómetros. No, pero para los kilómetros de 15. Una dimensión 90 kilómetros. Yo tengo un comentario. Bueno, nosotros hemos conversado hace tiempo de este tema. Pedimos algunos cambios asociados al polígono. Estos cambios se consideraron. Entonces, nosotros tenemos la venia de la Subsecretaría de Pesca, más allá de las cosas que se han planteado acá. Si hay que dar más tiempo para la conversación, bueno, solo ven ustedes. Pero por lo menos, por el lado de la pesca. Sí creo algo muy importante para nosotros, ya sea decidamos hoy día o en otro momento, es que es importante que el plan de manejo efectivamente se defina de una manera en que los permisos productivos actuales y futuros tengan un buen espacio. Entonces, esa sería nuestra preocupación, llevar a, canalizar esta preocupación a través de la discusión del plan de manejo. Ahora sí, ahí tenemos que ver si hay más ministerios con duda, tal vez cómo funciona, pero eso lo ven ustedes. Pero por el lado de pesca, por lo menos, nosotros estamos ok. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que comencemos a responder las dudas? No, yo solo agregar un dato que me interesaba: es el puerto de Huasco quedaba. Fuera. Quedaba, está fuera.
O sea, aparte de Coquimbo, está el puerto de Huasco y en Atacama, toda un área de industrial, ingeniería que usa ese puerto. O sea, no se está haciendo un tate quieto. O sea, hay alternativas, ¿no? No, por supuesto. Yo lo que digo es, este es un proyecto que tenía una dimensión, o sea, un área. Oye, a ver, yo soy súper pro naturaleza, obviamente. Ustedes me conocen, yo soy bien verde, pero este es un proyecto que va a tener una, que tenía un área en que te ha estado en el hotspot de la político y público en los últimos años. O sea, a mí no me parece razonable que estemos conversando eso sin tener eso a la vista. Al menos a la vista. Yo estoy de acuerdo. Lo único que yo sí considero que hay que tener mucho cuidado cuando se habla tanto de un proyecto en particular que además está rechazado por el fondo, creo que hay ser cuidado respecto a ese punto en particular, pero respecto a otros proyectos. Ya, ok. Muchas gracias por todas tus preguntas y comentarios. Vamos a intentar darle respuesta ahora. Pero antes de darle la palabra a Bruno, que está actuando de subrogante de nuestra división jurídica, es que cuando nosotros estamos declarando esta propuesta de declaración de un área marina costera protegida de múltiples usos, por un lado ha sido un deseo de la comunidad local por 20 años, tal como mencionó nuestro seremi de Coquimbo, nos va a permitir avanzar en nuestros compromisos internacionales de protección, porque esta ecorregión en particular está muy subrepresentada en el sistema nacional de áreas protegidas, y va a seguir siendo subrepresentada. O sea, en este momento es 0,03%, y vamos a llegar al 1,7% de esta ecorregión en particular, pero no solamente, o sea, entonces igual es un avance significativo para proteger estos ecosistemas en particular, sino que estamos protegiendo un área que es particularmente valioso, siendo no solamente valioso para Chile, sino que valioso para el mundo. También les recuerdo de que tenemos distintas categorías de áreas protegidas. Tenemos categorías en las cuales, obviamente, no se puede hacer ningún tipo de actividad. Esta es una que, como dice su nombre, es de múltiples usos. Y por eso es que, y de hecho, muchas de nuestras áreas de múltiples usos han sido solicitadas por pescadores artesanales, porque entienden de que el cuidado les va a permitir a ellos resguardar que los recursos de los cuales ellos dependen se reproduzcan y crezcan de manera que ellos puedan seguir haciendo uso de esos recursos. Aquí son bentónicos algunos, hay pesca artesanal, como decíamos, y que cada vez que uno declara un área protegida, uno protege ciertos objetos, ¿ya? Y en este caso, el objeto de protección no solamente son especies que están en una categoría de amenaza, sino que también está, de hecho, la pesca artesanal. Así que quería como recordar de qué estamos hablando en esta mesa, como para que no perdamos el contexto. Y pues, quisiera una cosa muy breve, que creo que tenemos que conversar después, pero respecto a lo que decía el ministro Muñoz, yo comparto totalmente que una decisión de este tipo, que puede tener implicancias de diverso orden, hay que tomarla con todo el antecedente. La pregunta es cómo se generan esos antecedentes. Me explico. En las interacciones que hemos tenido con ustedes, nosotros como la Subsecretaría de Pesca, justamente lo que ha hecho la tarea es revisar el impacto que tiene en pesca y es concluir que de acuerdo al polígono y de acuerdo a las posibilidades de discusión después, en fin, estamos bien nosotros. Entonces está una conversación que tiene que ocurrir antes y la pregunta es por qué no está ocurriendo. Eso yo. Otro sector. Exactamente. Eso es lo que necesitamos construir para que todos tengan esa posibilidad de afirmar, por lo menos por el lado de pesca, que yo estoy diciendo con la tranquilidad de haber revisado esta cosa con calma, haber conversado incluso el polígono. Entonces, hay que entender qué está pasando en la interacción antes de esta reunión, que pareciera que una decisión de este tipo se está tomando sin considerar todo lo demás. Lo otro que quizás también debiera haberles recordado cuáles son los procesos para la declaración de áreas protegidas.
existe un informe técnico justificativo que tiene todos los antecedentes, y ese informe les fue compartido a los equipos técnicos. Los equipos técnicos han tenido las conversaciones con, o sea, todos los asesores han tenido estas conversaciones previa a este comité que es de ministros. Le voy a dar la palabra a Bruno y después a Daniela, y quizás puedes volver a abrir un poquito la ventana por si los seres quisieran también complementar, porque, dado que ellos fueron los que llevaron este proceso. Ahí, Marta, igual, por si quieres explicar. Bueno, gracias, ministra. Sí, lo primero, y hacer un cuadro jurídico, la Contraloría ha sido conteste, ha tenido bastantes dictámenes, en el sentido de que esto no aplica a su sector de consolidada. Y en ese sentido, por ejemplo, proyectos que ya son aprobados en el marco del CIA, no va a aplicar, dado que es una cuestión consolidada. Eso como primera cuestión, por tanto, es que también se marca en que hay certeza jurídica respecto de aquellos procedimientos que ya se han terminado y, obviamente, el reconocimiento de la ley como esta. El segundo, que también ya lo mencionó la ministra, pero es necesario destacar, es que no establece prohibiciones, sino compatibilidad. Y, por tanto, esta no es la categoría de protección más restrictiva, ¿no? Existe, por ejemplo, la posibilidad de establecer parques marinos, los cuales efectivamente se establecen las prohibiciones a actividad. Lo mismo que en tierra, parque reserva. Efectivamente. Entonces, en este caso, además, hay que tomar en consideración que se trata de un acto que es de naturaleza declarativa. ¿De qué estamos nosotros hablando cuando hablamos de un acto de naturaleza declarativa? Es decir, que existe un deber del Estado de constatar ciertos hechos materiales que ya ocurren. En este caso, es el valor ambiental del territorio. Y no cualquier territorio, estamos hablando, como se señalaba ahí, muy bien con el área técnica y con la Seremi, de un área que tiene un hotspot muy grande de biodiversidad, que además presenta características de unicidad y endemismo que son envidiables en el mundo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el artículo 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ya considera que los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tengan que ingresar por estudio de impacto ambiental a producir un impacto significativo cuando haya un gran valor ambiental del territorio, cuestión que ya sucede. ¿Por qué esto es relevante? Es relevante ya que futuros proyectos, sea que exista esta área o no, de igual forma parecería muy discutible que estos proyectos pudiesen ingresar por declaración de impacto ambiental, por ejemplo. Entonces, desde ahí también se ve que, en definitiva, no existe una prohibición, sino más bien una orientación desde la gestión ambiental a que los proyectos o actividades que se quieran realizar en una área determinada tengan que ingresar por estudio de impacto ambiental, y que el estudio de impacto ambiental, sino que los proyectos tienen que presentar medidas de mitigación, de compensación o reparación para justamente impactos significativos. Tampoco es una prohibición. Nosotros tenemos pocos proyectos, es verdad, el 5% aproximadamente de los proyectos ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental por estudios, pero lo hacen, presentan sus medidas y son también en su mayoría aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental. Por tanto, en este marco hay que entender que este es un paso previo. No es esta la instancia entonces ni legal ni tampoco de oportunidad en el cual el Estado tiene que velar por la compatibilidad, sino que simplemente aquí se establecen los objetos de protección y en el plan de manejo se van a establecer estas compatibilidades, y posteriormente, por supuesto, puede suceder que ingrese un proyecto de sistema de evaluación de impacto ambiental y que en ese instrumento en particular que ve el proyecto y que trata de compatibilizar justamente la normativa ambiental aplicable a ese proyecto, se pueda ver si este es o no compatible y cuáles son sus efectos o impactos significativos que este proyecto va a generar en la zona. Por tanto, en este sentido, me parece súper importante hacer un CIL. Nosotros también como ministerio, nos toca ver muchas normas de calidad del aire también. En ese sentido, cuando uno declara una zona latente o saturada, en virtud de una norma de calidad, lo que está haciendo simplemente es constatando un cierto nivel de concentración de contaminantes en el aire. Y en esa declaración, en ese acto, uno como ejecutivo no podría entrar a discutir compatibilización de distintos intereses. Ahí no es el momento, eso es todo lo que quiero decir. No se puede entonces ahí compatibilizar intereses económicos con intereses que se está simplemente constatando un hecho. En ese caso, por ejemplo, que un área se encuentra declarada como certamente saturada, y en este caso simplemente estamos constatando que existe un gran valor ambiental en el área. Sí,
No, yo quería aclarar un punto. Yo creo que es importante entender que todos los argumentos técnicos que se explicaron son argumentos que están muy respaldados por la ciencia. Chile tiene una corriente única que tiene una productividad única, y la corriente Humboldt. Y esa es la zona, una de las zonas que nosotros queremos proteger, porque existen compromisos internacionales, metodologías, planificación y una serie de instrumentos sistémicos que, más allá de casos particulares, nosotros estamos apuntando a cumplir en el sentido técnico y en el sentido de los compromisos que tiene el país a nivel internacional. Y en ese marco es que se inserta esta área. Solamente quería aclarar el punto de que acá no es algo antojadizo, hay una planificación, hay metas que cumplir, y en ese sentido se enmarca esta área marina. Una consulta, porque los equipos técnicos del Ministerio de Minería pidieron que se considerara a propósito de del reglamento, o dejar consignado en cuando se estableciera esto, que el plan de manejo va a considerar la construcción de infraestructura existente o en ejecución, y considerará la ampliación de dicha infraestructura, porque es imposible saber qué es lo que va a pasar en 10 años, en 20 años, en 15 años. Aquí, como yo les decía, la mayoría de las pertenencias mineras que son de explotación no tienen relación con la costa, por lo tanto no entran en el perímetro. Pero hay algunas concesiones de exploración que son pocas, pero están en la orilla. Y pudiera ser que a futuro nos encontráramos, no sé, estoy pensando en voz alta, pero si nos encontramos con una mina escondida, no sé, cualquier cosa, así como muy importante desde el punto de vista del hallazgo, ¿cómo proteger eso? Entonces, en otras oportunidades, yo sé que el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Energía han incluido clases similares a la que acabo de leer. Diego. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un yacimiento. Tienes que aceptarte. Frente a este yacimiento de biodiversidad que tenemos en la zona, que es valioso proteger, evidentemente, cuando hay obras de infraestructura existentes, como la ministra ha señalado, obras existentes, se toma nota de eso, por ejemplo, en caminos, caminos públicos, puentes ferroviarios, líneas férreas que existen, y hay labores de conservación. Eso se considera en los párrafos, efectivamente. Pero la verdad, no hemos innovado respecto a ampliación o infraestructura que no existe. Lo que cabría ahí es lo que explicó muy bien Bruno, que es enseguida cómo funciona frente a la constatación de este yacimiento de biodiversidad, cómo debería funcionar el Estado y nuevos proyectos. Y justamente con el hecho que me apuntaba, o alguien lo apuntaba, no recuerdo, es esta área busca compatibilizar y no necesariamente establecer prohibiciones. Es de aquellas categorías de áreas las que más recursos compatibles, por cierto, permite, digamos, dentro del grupo de perímetro. Una decisión no se puede ampliar cosas que no existen. O sea, no fue eso lo que dije, sino más bien que se consideraran las ampliaciones de algunas infraestructuras que ya existen, porque lo que suele hacer esto es congelar la situación, y en algún momento algo podría necesitar una ampliación, a eso me refiero. Pero eso es lógico, no se están tratando de proteger, y por lo tanto, si alguien quiere ampliar, va a tener que pasar por la evaluación ambiental. Y será la evaluación ambiental la que verá cómo puede ampliarse de tal manera que siga siendo compatible con el propósito de proteger este yacimiento de biodiversidad, para ponerlo en lenguaje. Ministra, sí. Quisiera hacer un comentario porque es una comparación atingente. Ya, reserva Cipresa, al lado de Subal, del Teniente. La reserva Cipresa y el sector de la familia más ambiental, más dura, por decirlo de alguna manera, me odió, porque como distintos actores apoyamos de que se hicieran, no estaba el boom de las energías renovables no convencionales, que se hicieran las centrales de pasada en el Alto Cachapoal, que necesitaban energía limpia y no termoeléctrica, pero nos pusieron la termoeléctrica en Codegua, y se hicieron las centrales de pasada en el Alto Cachapoal en la reserva Cipreste, porque es la diferencia entre reserva y parque. El parque es lo que tiene restricciones muy duras. Y acá es una reserva.
Entonces, es muy importante, perdón, que quiera redundar en comprender ese, bien ese concepto. Claro. De hecho, nosotros mismos, como agricultura, un proyecto que viene a continuación, que el de Endosol, ¿no? Afecta a la agricultura, al sector de packing y refrigeración. Pero se ha venido trabajando con los actores, y los actores saben de esto y ya están haciendo la transición. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, me parece claro que esta vez no va a ser por unanimidad, así que voy a tomar la opción. No creo que se pueda votar. No se puede votar porque la presentación no contiene toda la información necesaria para juzgar esto. Entonces, yo no encuentro que lo Ministra, ¿me permite? Sí. No, quiero comentar dos cositas. Una respecto a lo que se ha comentado acá de la participación de las personas en la discusión de esta área marina y lo que ha salido en la prensa. La verdad es que nosotros tenemos antecedentes de una amplia participación en los más de 14 talleres que hemos desarrollado en todas las localidades, y hemos desarrollado especialmente más talleres en aquellas localidades donde ha habido mayor resistencia a avanzar en la área marina. Es decir, aquí todo el mundo ha podido dar su opinión y todas las opiniones han sido procesadas, analizadas, escuchadas y ponderadas. Es más, las personas que aparecen en la prensa manifestando que esto ha sido no discutido, no socializado, han participado en nuestros talleres. Por tanto, creemos que el espacio de participación ha sido bastante amplio, al menos para cumplir los estándares que este tipo de iniciativa requiere. Eso por una parte. Y por otra parte, expresar que en el momento en que nosotros hemos recogido la información para elaborar el informe justificatorio, no existe infraestructura de ningún tipo desarrollada ni que esté en desarrollo en este territorio. Es más, ustedes saben que gran parte de los proyectos que obtienen una resolución de calificación ambiental no necesariamente se ejecutan ni se materializan, por distintos motivos, de tipo de mercado u otros. En el caso, aquí hay un proyecto que en este minuto está rechazado, que no tiene concesión marina, que no existe en el territorio, y por tanto nuestra propuesta no lo considera porque no existe. Y hay un segundo proyecto que, si bien es cierto, proyecto portuario, que tiene una resolución de calificación ambiental, pero que no cumple con todos los permisos sectoriales necesarios para su construcción. Es decir, aún no tiene la concesión marítima del uso del borde costero. Y por tanto, tampoco existe en el territorio en este minuto ese proyecto. Y por tanto, nuestra propuesta considera lo que sí existe, que son las solicitudes de áreas acuícolas, los espacios administrados por los pescadores, etcétera. Pero forma parte de la realidad o la foto de la realidad que hoy día encontramos en el territorio. Con esa realidad hemos construido esta propuesta, queridos ministros y ministras. Sí, disculpen. A ver, mi equipo acá me dice que, bueno, todos estos temas fueron conversados con todos sus asesores, todos los asesores de todos los ministerios estuvieron de acuerdo con ver este tema. Quisiera reforzar la idea de que las áreas marinas son compatibles con otras actividades, esas incluyen el transporte, de que cualquier restricción a alguna actividad se va a ver en el plan de manejo, y por lo tanto a mí me gustaría tomar la votación. También recuerden de que la votación ustedes se pueden abstener o pueden decir que no. Es que de verdad, mira, yo recojo lo que dice de ministra de los asesores, pero los asesores no votan, votamos nosotros. Y segundo, de verdad yo creo que hay un tema aquí de fundamento en términos de que la propuesta no tiene un tema que es de una connotación nacional y política que hace imposible juzgar sin que eso haya sido puesto sobre la mesa. Entonces, de verdad, yo creo que no procede que votemos esto, porque habría que cambiar la PPT para que aparezca... O sea, la mínima consideración de un tema crítico. O sea, es dominga, no es cualquier cuestión. No es dominga, no corresponde decir que el proyecto está rechazado. Sí, está rechazado.
sea, puede haber otros proyectos eventualmente, sí, y sigue siendo pertinente la conversación, pero yo pido, por favor, sí, que no comentemos más un proyecto que está rechazado. Yo propongo que nosotros mismos. Yo propongo que tengamos un poco de proceso que vamos a tener. Y así aprovechamos de darle la descanso a las personas que están en el Zoom. Muy bien. Yo tengo una. Vamos a hacer un receso. Como usted se me. Ministra, pero, quiero un derecho que existe acá. Como usted le informaron. Gracias. Porque lo anunciamos antes, estoy apretando acá mi voto, ¿no? Está en el reglamento, tiene que estar en el reglamento que puedo decirlo. Ok, ya, dicho. ¿Ahora se puede? Sí, ahora ministro, ya, simplemente porque como explicamos antes, por razones de la emergencia, tengo otras reuniones ahora, obligatorias. Entonces quisiera dejar mi voto, en caso que se vote el punto 3, perdón, punto 2. Mi voto favorable a la área marina protegida de Humboldt y lo mismo con los puntos 4, 5 y 6, a partir de la opinión del ministerio. Al proyecto de la área de Humboldt, los zonas Almirantazgo y Seiya Escazú. Ya. Después de un pequeño receso, hemos tomado la decisión que la votación de esta área marina de la protegida de múltiples usos la vamos a tomar en una próxima sesión, dado que algunos ministerios tenían más antecedentes en la presentación de la propuesta para tener todos los elementos y trade-offs sobre la declaración de esta área protegida a la vista. Así que esa es la decisión que tomamos entre los ministros que estamos aquí presentes. Dado que hay varios ministros que se tienen que retirar, algunos van a dejar su voto. Les recuerdo de que los tres puntos que nos quedan por presentar son la modificación al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Les recuerdo que esta es una modificación que es producto de la Ley Marco de Cambio Climático, donde tenemos la presentación de la Oficina de Evaluación Ambiental. Tenemos también un cambio en un reglamento del protocolo de Montreal. Recordemos que este es el protocolo que regula los contaminantes que destruyen la capa de ozono, y un último que es un plan de manejo. Entonces, para los que se tienen que retirar, voy a tomar el voto. ¿Permiso? Sí, yo voto a favor por los tres proyectos finales. Gracias. Yo también, como ministro de Economía, y en acuerdo a lo que me han planteado mi equipo, voto a favor de los últimos tres puntos que se sumaron. Igual. Ministro García. ¿Verdad?
El Ministerio de Agricultura revisó y, como le explicaba, trabajó también con el sector por la adaptación que tienen que hacer con el proyecto de ozono, pues se vota favorablemente los tres proyectos. Gracias. Sebastián, te doy la palabra para que hagas la presentación del cambio en el reglamento de CIA. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes, ministros, ministras. Mi nombre es Sebastián Elvin. Bueno, les comentaba, mi nombre es Sebastián Elvin, soy jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental. Me piden que chequee si es que la presentación se está viendo por parte de los ministros y ministras que estén en online. Ya, veo que el ministro Jackson acierta. Dicho lo anterior y sabiendo que han sido varios temas, llevan varias horas ya reunidos, puedo comentar bien someramente la reforma del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, fase 1, cambio climático y acuerdo de Escazú. Entonces, ¿por qué tiene este apellido la modificación que estamos presentando hoy día a los ministros y ministras? Es porque nosotros como Ministerio de Medio Ambiente nos hemos embarcado en hacer una gran reforma al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, una actualización en varios componentes, pero debido a la complejidad que tiene este instrumento, la hemos dividido en dos fases. Una primera fase, que la hemos llamado fase 1, el primer semestre del presente año, contempla una actualización del reglamento conforme el mandato de la Ley Marco de Cambio Climático, y una adecuación respecto a la firma del acuerdo de Escazú que se concretó el año pasado por nuestro gobierno. Y para este segundo semestre, en un proceso que ya se inició y que ya ha tenido varias reuniones con los ministerios aquí presentes, se contempla la modificación de las tipologías y las vías de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y los permisos ambientales sectoriales. Como ustedes pueden ver, esta primera reforma que vamos a tratar ahora es mucho más ambiental en los términos sustantivos de la evaluación, y la segunda se refiere a aspectos más vinculados al sector productivo y la permisología. Entonces, dicho eso, nosotros nos vamos a concentrar en esta primera fase, que es la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú. Respecto a los demás puntos, estamos conversando con las personas sectoriales de cada uno de los ministerios de usted y son temas que están actualmente siendo abordados. No van a ser parte de esta exposición. Bien, ¿cuál es el objetivo general? Bueno, primero partir que la modificación que fueron revisadas por cada uno de los equipos que componen los ministerios de este consejo contempla casi la modificación de 100 incisos del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo tanto es imposible hacer una exposición completa de la modificación acá, pero en términos generales es incorporar el cambio climático conforme lo mandata el artículo 40 de la Ley Marco de Cambio Climático, que señala que el sistema de evaluación de impacto ambiental se deberá incorporar la variable del cambio climático, y es entonces la modificación en una serie de disposiciones para hacer esto de una manera orgánica. Y lo segundo es elevar el estándar de participación ciudadana y acceso a la información de acuerdo al estándar propuesto por el acuerdo de Escazú. Como objetivo específico, será considerar en la evaluación de proyectos los efectos adversos del cambio climático, especialmente los impactos sobre ecosistemas y el bienestar humano, como veremos a continuación. Segundo, incorporar la adaptación al cambio climático en el diseño de proyectos y entregar información sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es muy importante, sobre todo al sector productivo que le ha preocupado bastante esta modificación. Nosotros creemos que el sistema de evaluación de impacto ambiental, por la escala que maneja, que es escala de proyectos, no le corresponde relacionarse con la mitigación del impacto del cambio climático, ¿no? Que es un efecto a nivel global. Para eso hay otros instrumentos que son propios de la Ley Marco de Cambio Climático. Lo que le corresponde al sistema es la adaptación al cambio climático, es decir, que los proyectos se relacionen y ojalá de una manera beneficiosa con la capacidad de adaptación del territorio a los efectos del cambio climático. Segundo, ya hablando del acuerdo de Escazú, garantizar una efectiva participación de la comunidad, en particular en las declaraciones de impacto ambiental. Como ustedes saben, los estudios de impacto ambiental tienen una participación obligatoria ya, y las declaraciones tienen una participación en ciertas circunstancias, las cuales son tratadas en esta modificación.
Por último, disminuir las brechas de información en el marco de la evaluación mediante el lenguaje, lenguaje y orden claro. ¿Por qué? Por la complejidad que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero por otro lado, un expediente que es completamente transparente a la ciudadanía, hay ciertas medidas que se pueden tomar a nivel reglamentario para facilitar que la ciudadanía tenga acceso a la información de los proyectos de una manera en un lenguaje claro y además con un orden que sea entendible para la mayoría de las personas, sabiendo que siempre que hay aspectos muy técnicos que requieren ese tipo de lenguaje. Entonces, ¿cómo se realizó esta modificación? Primero, por supuesto, hay un trabajo interno del Ministerio de Medio Ambiente con el Servicio de Evaluación Ambiental para hacer un proyecto, un anteproyecto, que, el cual fue sometido a participación ciudadana. Sebastián. ¿No? ¿Más rápido? Mucho más rápido. Sí, perfecto. Sí, porque tenemos sí. La cinco. No, no, eran 4 o 5 láminas en todas las otras presentaciones. Sí. Perfecto. Entonces, yo creo que lo más importante es que esto ha sido tratado con los ministerios acá presentes. Muchas de sus ideas fueron acogidas, muchas de sus observaciones en términos de cambio climático. Están los impactos significativos respecto a los sumideros de carbono, resiliencia, la vulnerabilidad de las comunidades. Y hay ciertos temas, por ejemplo, como la revisión excepcional del artículo 25.15, que preocupó a varios ministerios y, por tanto, se incorporó un artículo transitorio para limitar el efecto de la revisión extraordinaria de las declaraciones de impacto ambiental solo hacia el futuro. Eso ha sido un trabajo que se hizo con varios ministerios acá presentes. Y por último, entonces, el acuerdo de Escazú se regula la participación en las DIAs, dejándola de una manera bastante amplia, pero no permanente, no obligatoria, sino que requiere que las comunidades exijan esta participación. Los monitoreos participativos, que también se aclara que son voluntarios, es voluntario diseñarlos, presentarlos, serán obligatorios si es que estos quedan en las resoluciones de calificación ambiental pertinentes, y el contenido, como lo mencionaba, de una manera simple, clara y de fácil comprensión para el público. Esa es la presentación, el contenido es mucho mayor, ha sido tratado con cada uno de los asesores de los ministros y ministras. Hemos acogido observaciones que en general van a detallar, especificar, dejar claros ciertos aspectos para que no haya ambigüedad o confusiones, pero creemos que ha sido un trabajo que fue hecho con la ciudadanía, con los distintos ministerios, con los órganos técnicos que son parte de la evaluación, y se encuentra ya listo para ser aprobado. Muchas gracias, Sebastián. No sé si hay preguntas, consultas, comentarios. Yo tengo una preocupación general, y esto tiene que ver con los tiempos de los estudios de impacto ambiental y no sé si hay experiencia en otros países de maneras distintas de hacerlo. Me preocupa porque allá en el ministerio lo que hacemos es obra pública y prácticamente la mayoría tienen estudios de impacto y son largos. Yo entiendo que hay el tema de la línea base, pero quiero dejar puesta aquí la preocupación de cómo, no sé si hay otra forma de abordar estos estudios que pudieran acortar un poco los tiempos, solamente eso. Gracias. El ministro Jackson y después la ministra Hernández. Muchas gracias. Sí, ministra, desde la Subsecretaría de Evaluación Social levantaron las siguientes observaciones. Se estima que las metodologías de proyectos que requieran estudio de declaración de impacto ambiental para que tengan en consideración lo que indique la reforma al reglamento. O sea, aquí va a haber un impacto en la metodología de los proyectos y que según el tipo de proyecto... la modificación propuesta pretende, o sea, como necesitamos ver si es que se pueden trabajar en algunos ajustes para que, por ejemplo, en el artículo 18, letra C.3, la propuesta pretende añadir la condición de riesgo climático en la zona y que para ir en línea con esa propuesta se debiera analizar la posibilidad de que el Sistema Nacional de Inversiones incorpore este requisito en la presentación de proyectos que vayan en ese sentido. Eso principalmente. Gracias. Pero estamos por aprobar, por si acaso. Marcela. La verdad es que el Ministerio hizo varias observaciones que fueron acogidas, así que aprovecho de dar las gracias por eso. Pero tengo una duda. Nosotros en este
y de lo que yo recuerdo en la comisión, hemos visto una sola vez una revisión del 25-15. Y dice aquí que va a haber una revisión excepcional del 25-15. ¿A qué se refiere esa revisión? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Ya, Sebastián. Perfecto. Bien, en honor al tiempo, primero a la pregunta de la ministra de Obras Públicas. La reforma que actualmente está, que en este momento está en discusión, no tiene impacto en los tiempos, ni positiva ni negativamente, pero sí el Ministerio tiene contemplado reformas que van en esa dirección y por eso hablaba un poco de que se dividen, digamos, la reforma. Primero la reforma a nivel reglamentario, lo que podemos hacer con la actual ley, relativa a los permisos ambientales sectoriales. Y de hecho yo hoy día mismo tuve una reunión con Serna Geomín, el día de ayer tuvimos una reunión con DGA, hemos estado hablando con los organismos técnicos para ver cuál es la manera de optimizar los tiempos de tramitación de los permisos ambientales sectoriales, y eso lo vamos a presentar en su debido momento acá. Y además estamos haciendo una modificación a la ley 19.300, que eso obviamente tiene otro orden porque es una modificación legislativa, en el cual estamos trabajando y contemplando una reducción de los tiempos totales, incluyendo las impugnaciones, que va entre 1 y 2 años de reducción de plazos totales. Eso es lo que estamos manejando, esa reforma. El ministro de Desarrollo Social, efectivamente hay componentes metodológicos importantes que se tocan en esta reforma. Cabe mencionar que la mayoría de ellos ya son abordados por una guía del Servicio de Evaluación Ambiental, que se llama la guía de incorporación de la variable de cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa guía va a ser actualizada también con este reglamento, de tal manera que los aspectos mucho más precisos de las metodologías que implican el cambio climático esté abordado mediante esta guía, y no se generen incertidumbres o ambigüedades a nivel reglamental. Pero en gran medida ya está cubierto por la guía, y sería muy interesante, por supuesto, que lo incorporaran en el sistema de evaluación de inversiones de MIDES. Y respecto a la consulta de la ministra de Minería, el artículo 25 quinquies trata de lo que se llama, el título de dicho artículo es la revisión extraordinaria de las resoluciones de calificación ambiental. Ese es el título, y también se le conoce por este nombre tan pomposo que tiene el artículo mismo, que es 25 quinquies. Entonces, lo que se hace es que actualmente solo es aplicable a los estudios de impacto ambiental, y la modificación incorpora a las declaraciones de impacto ambiental que tengan medidas de seguimiento y que hayan tenido impactos que podrían haber sido significativos y que se descartó su significancia durante la evaluación a través de medidas de diseño o medidas de control, etc. Al respecto, nosotros le incorporamos un artículo transitorio para que no quede ninguna duda de que esa revisión extraordinaria de la RCA solo aplica a las declaraciones de impacto ambiental que se presenten después de entrada en vigencia de este reglamento. Y no aplicaría, por tanto, a las resoluciones de calificación ambiental ya existentes que provengan de una vía. Gracias. Sí. A los que quedan todavía por votar, tendría que tomar el voto. Saludos, por favor. Sí, por favor. Yo a favor, pero quisiera hacer una solicitud, y es que la fase 2, que se inicia ahora en el segundo semestre, por los temas van a invitar a hacer nuestro MIN, pero nos gustaría participar como ministerio. Sí, yo hablé con Gabriela y ya estamos coordinando una reunión. El Ministro de Desarrollo Social también a favor, y Hacienda, sí, también. De acuerdo. Ya. Muchas gracias. Ministra, ministra. ¿Sí? Si me permite, es que yo también tengo una reunión con la ministra del Interior en breve, o sea, a las 5, pero si no me equivoco queda el plan de manejo de área marina costera protegida en Almirantazgo, en el seno Almirantazgo. Nosotros estamos por aprobar esa propuesta y la modificación de otro reglamento, ¿no?, del protocolo de Monreal, donde nosotros también tenemos algunas, las observaciones son menores, se las vamos a enviar igual, lo que revisaron los equipos, pero estamos por aprobar la propuesta. ¿Ya? Muchas gracias. Le dejamos el voto entonces. ¿Sí? Muchas gracias. Se acta que los ministros de Economía, Transporte, Energía y Agricultura dejaron de antemano, en base a los antecedentes que conocieron con prioridad, y ponderaron y analizaron el voto a favor de... Gracias. Gracias.
Gracias, Sebastián. Ahora nos toca ver la modificación al reglamento de la ley que regula el protocolo Montreal, Andrés, ¿verdad? De la dirección jurídica también va a ser la presentación. Es cortito, bien. Sí. Para dos minutos. Con el tiempo voy a ser súper breve. Mm-hmm. Así que vamos a hablar de esta modificación. El decreto supremo de 2019 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el decreto Ozono. Ya, un poco rápidamente vamos a ver los antecedentes de este decreto. El decreto propiamente tal sus contenidos y después vamos a pasar a las principales modificaciones que se están introduciendo a esta regulación. En cuanto a los antecedentes, este decreto, digamos, tiene un contexto internacional basado principalmente en el Protocolo Montreal. El Protocolo Montreal es un tratado internacional del año 1987 que tiene por objeto proteger la capa de ozono. Es un protocolo que tiene ratificación universal, esto quiere decir que todos los países del mundo, digamos, han ratificado el protocolo y establece principalmente grupos de sustancias que acotan la capa de ozono que se van controlando, ¿ya? Se controla el consumo. El consumo entendemos que son las importaciones, exportaciones y la producción de estas sustancias que acotan la capa de ozono. Entonces, en definitiva, lo que hace este tratado internacional es mandar a los países a que empiecen a controlar la producción, la importación y la exportación de estas sustancias y empiecen a reducirlas paulatinamente y pasar a alternativas que sean inocuas, amigables con el medio ambiente. Principalmente, el control del consumo se produce a través del registro de estas sustancias, digamos, por ejemplo, cómo se produce, las cantidades que se están produciendo, importando, exportando, ni a base, digamos, se establece como digamos, el total, digamos, de estas sustancias que se están consumiendo. Después este consumo se congela por cada país y después se empieza con una reducción gradual del consumo, digamos, y finalmente la prohibición, eliminación de su importación, exportación, producción y su uso. Actualmente el protocolo Montreal funciona con financiamiento internacional y los países desarrollados entregan financiamiento al Fondo Multilateral del Protocolo Montreal para efectos de que puedan financiar proyectos en países en vías de desarrollo para poder facilitar esta transición, dejar las sustancias que agotan la capa de ozono y transitar a esas sustancias inocuas, y eso se hace a través, por ejemplo, del cambio tecnológico o bien de aportes financieros para poder adquirir las sustancias alternativas. Entonces, este protocolo Montreal es objeto de diversas modificaciones. La última de estas en la enmienda de Kigali en el año 2019. La enmienda de Kigali lo que hizo fue sumar un nuevo grupo de sustancias. Estos son los hidrofluorocarbonos, los HFC. Estas sustancias, digamos, se utilizan principalmente en el sector de refrigeración, aire acondicionado, aireación térmica, espuma y colchones. Ya, vale decir, cualquier sistema de refrigeración o aire acondicionado tiene probablemente un HFC adentro, digamos, un sistema cerrado para que producir intercambio de calor. Y la particularidad de estas sustancias es que tienen un alto potencial de calentamiento atmosférico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no agotan la capa de ozono, este nuevo grupo de sustancias lo que hacen es incidir el cambio climático, digamos, afecta también, digamos, el tema del aumento de temperatura. Entonces, con la enmienda de Kigali se incorpora este nuevo grupo de sustancias, establecemos también mecanismos de control de estas sustancias, para decir, se va a empezar a restringir y prohibir la producción, la importación y la exportación de estas sustancias, y para ello, en el ámbito nacional, tenemos la ley ozono. La ley de ozono del año 2006, la ley 2096, lo que hace es establecer una especie de marco general para poder, digamos, cumplir con el tratado internacional. La gran particularidad que tiene esta normativa es que su objetivo principal es cumplir con el protocolo Montreal y sus enmiendas. Entonces, esta normativa de la ley de ozono es la que da el marco para poder generar instrumentos en el ámbito nacional para poder, digamos, controlar el consumo del país. Chile es principalmente un país importador, o sea, no produce ni exporta sustancias que agotan la capa de ozono, ni tampoco los HFC, sino que principalmente los importa. Y como somos un país que no tiene tanta necesidad en temas de aire acondicionado, refrigeración, el consumo es bastante marginal, digamos, menor a otros países de Centroamérica que tienen mayor necesidad de ese tipo de sustancias. Ahora, entonces, la ley de ozono lo que hace es nos da este marco, y la principal herramienta que nos da para poder, digamos, controlar el consumo es el decreto ozono, que es el decreto supremo de 2019, que principalmente lo que tiene son restricciones y prohibiciones de importaciones de sustancias agotadas de la capa ozono y de HFC, ahora con esta nueva modificación. Entonces, pasemos directamente al contenido de este decreto que estamos modificando. Primero comentarles que es un decreto que es del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, pero que, digamos, es una materia que requiere las competencias de diversos ministerios. Entonces, este decreto es firmado por el Ministerio de Hacienda,
Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía, Agricultura y Medio Ambiente. Y lo que hace principalmente es establecer las normas, las condiciones, las restricciones, las prohibiciones y los plazos de estas, restricciones, acorde al protocolo Montreal. Esto es muy importante. O sea, las prohibiciones que se establecen no son azarosas, son cumpliendo derechamente el protocolo, las decisiones que se adoptan en el protocolo, las enmiendas que se tienen al protocolo y también los compromisos que asume Chile en esta red. También se hace lo que este decreto lo que hace es definir las sustancias controladas. Nos indica cuáles son las sustancias que están bajo un régimen de control, que tengo que registrar su importación. Y luego nos dice ya, de las sustancias que yo importo, tengo una cantidad que están empezando a restringirse. O sea, con el avance de los años, digamos, hasta el año 2030, se va a ir reduciendo paulatinamente la importación de estas sustancias en el país. Y también tiene derechamente las que están prohibidas. Recordar que este tratado internacional es del año 1987 y con el pasar de los años se ha ido prohibiendo nuevos grupos de sustancias y habilitando nuevas sustancias alternativas. Y también tiene lo que son los productos controlados, que son aquellos que contienen o puedan contener una sustancia rotadora de la capa de ozono o una sustancia controlada hoy en día con el ambiente que hay. En cuanto también tiene lo que son los calendarios para restricciones, como bien les comentaba, estas sustancias que están en restricción, lo que hace es que se establece un cronograma de largo plazo, donde primero se congela la importación a nivel nacional y desde ese congelamiento se empiezan a reducir paulatinamente hasta su prohibición. Y también lo que establece es la cantidad máxima que se puede importar estas sustancias por año. ¿Vale? Es decir, el país tiene un máximo total que puede, digamos, importar y además se establecen los criterios para distribuir este máximo total entre todos los importadores, digamos, a nivel nacional. Y finalmente establece las bases para crear un sistema de administración de licencia y cuotas de importación. Esto nos referimos a que cualquier importador que desee importar este tipo de sustancias tiene que primero solicitar una autorización, una licencia, y asimismo tiene que solicitar una cuota o parte dentro de la cantidad total que puede importarse. Entonces, estos son los contenidos como en abstracto de este decreto. Ahora, yendo ya más en concreto, el decreto supremo 3 hoy en día tiene que estar el registro de todas las sustancias controladas. Todas las sustancias controladas por el protocolo Montreal hoy en día están definidas como una sustancia controlada dentro del protocolo. También están sustancias restringidas. Hoy en día solamente existen los hidroclorofluorocarbonos, que también se utilizan para refrigeración, aire acondicionado, aislación térmica. Y esas están algunas de estas sustancias en restricción, reduciendo su importación. Y otras sustancias que ya están derechamente prohibidas, que son los clorofluorocarbonos, CFC, rubro-metilo, y algunos también HCFC, que también ya están en régimen de prohibición. Y bueno, como bien les comenté, establece el calendario, las metas anuales de importación, el registro de productos controlados. Estos productos, digamos, que contienen o pueden contener sustancias controladas, nosotros tenemos un registro que va. Los importadores tienen que informar en qué importan, digamos, las características de estas importaciones. Y también se establecen lo que son los criterios para distribuir la importación entre los importadores. Como tenemos una cantidad máxima anual que se puede importar, hay que establecer de qué manera puedo distribuir esta cantidad máxima entre los diversos importadores del país. Los criterios que se han utilizado principalmente son el de antigüedad, para decir, respetamos a los importadores históricos, aquellos que han importado, digamos, a lo largo del tiempo esta sustancia, tienen una cuota importante para seguir importando ahí, pero también se busca también que no haya desabastecimiento, de manera que ciertos importadores no sean continuar importando, hay una cantidad que se reserva para nuevos importadores, y también hay un porcentaje de reserva que en definitiva es un colchón que nos asegura que vamos a cumplir con el protocolo Montreal, vale decir, hay una cantidad de estas importaciones que jamás se distribuye, vale decir. Entonces nunca vamos a cumplir el protocolo bajo estas reglas. Y establece el sistema de licencia y cuota. Esto igual es importante que el sistema de licencia, las bases las establece este decreto, pero es el Servicio Nacional de Aduanas el que hace propiamente tal la distribución de las cuotas entre todos los importadores que están interesados en adquirir estas sustancias. Y ya pasando a las principales modificaciones, aquí tenemos tres grupos de modificaciones. Al lado izquierdo está como la motivación, de dónde proviene. Tenemos primero modificaciones que provienen directamente del protocolo Montreal de la enmienda de Kigali. Aquí principalmente lo que hacemos es, tenemos este nuevo grupo de sustancias, los hidrofluorocarbonos, los HFC, y establecemos primero un congelamiento de las importaciones, digamos, se congela la importación en el año 2023, y de aquí en adelante, 2024-2045, se empieza a reducir paulatinamente la cantidad que puede importar hasta un 20% de la unidad de base. Ojo, los hidrofluorocarbonos que no se importaron en los últimos 3 años, directamente se van a prohibir. Para esas sustancias que, como no están siendo utilizadas en el mercado, las prohibimos inmediatamente para evitar que exista, digamos, el incentivo de querer importar o utilizarlas posteriormente. Por otro lado, tenemos otro grupo de modificaciones que provienen de un acuerdo que tiene Chile con el Fondo Multilateral del Protocolo Montreal. Este acuerdo proviene, digamos, desde el año 2001, se sanciona con una decisión del Protocolo Montreal, y este acuerdo que estableció que Chile va a prohibir la importación de todos los HCFC, los hidroclorofluorocarbonos, a partir del 1 de enero de 2030. Y también, pues, hay un calendario de reducción de la importación, digamos, hasta el año 2030. Los últimos 3 años, digamos, se va a acelerar ese calendario. Vamos a reducir más rápidamente esta sustancia. Esta reducción proviene
esta reducción, estos compromisos y reducciones son acordes con nuestros compromisos internacionales. Y en definitiva, el Fondo Multilateral nos entrega financiamiento para poder, digamos, facilitar la transición a las nuevas sustancias y abandonar todas estas sustancias que están prohibiendo. La última vinculación es con la normativa nacional, tener la ley marco cambio climático y el PREXEL, que menciona las sustancias contaminantes. Bueno, la ley marco cambio climático reconoce la vinculación entre la protección de la capa de ozono y, digamos, el cambio climático, en el sentido de que la reducción de los HFC como gas de efecto invernadero, digamos, al reducir su consumo, también se reducen sus emisiones y, en definitiva, también beneficia a los objetivos de la ley. Y por otro lado, también se está buscando una vinculación con el REDCEL, en particular crear un sistema de registro de productos controlados dentro del sistema de registro de emisiones de la frecuencia contaminante. Estas son las principales modificaciones que están aplicando para esta normativa. Hay otras modificaciones, pero que son más formales, digamos, operativas, que en realidad no vale la pena, digamos, mencionar, y están ya totalmente realizadas y solucionadas con el comité técnico de que trabajó esta normativa. Así que cualquier duda que puedan tener, por favor, con la CCR las respondemos. También está Claudia Paratori, que es la experta técnica en este tema, que también puede resolver dos técnicas de esta materia. Muchas gracias. ¿Los aires acondicionados tienen alternativas, me imagino, tecnológicas? No solamente funcionan con los HFC. Esa es mi pregunta. Hay una tecnología perdón, vamos a tomar todas las preguntas primero y después respondemos. Subsecretario. Sí, ministra. No, solo señalar que, bueno, que aquí claramente está involucrado el Servicio Nacional de Aduanas, un servicio relacionado al Ministerio de Hacienda. Nosotros revisamos esto con Aduanas y efectivamente aquí también significa generar algunos ajustes en los sistemas informáticos para que, porque podemos tener toda esta norma, pero si no tenemos cómo hacerla efectiva desde un punto de vista de control de frontera a propósito de las importaciones, etcétera. Entonces ahí decir que estamos súper disponibles a poder trabajar esto, tenemos algunos recursos para poder hacer los desarrollos, hay una parte que ya está, pero como efectivamente hay que establecer las nuevas cuotas, entendemos que esto no entra de aplicación automática, porque efectivamente hay que hacer estos ajustes para al menos poder hacer el control efectivo de que no ingresen. Entonces me gustaría un poco entender el timing desde que hoy día aprobamos a cuál es el tiempo necesario para poder hacer los ajustes en el trabajo en particular del Servicio Nacional de Aduanas. Sí, mi duda era la misma, porque como nosotros tenemos que hacer esto de que este control de que no se contabilicen las importaciones de sustancias controladas, recuperar, reciclar, recuperar, en un inventario, ya saber eso, qué periodo va a ser, si vamos a poder pedir un presupuesto al día la capacidad para hacer esto. Ya, les doy la palabra entonces para que respondan. Claudia, para ti, si puedes darle tú. Claudia. Acá estoy. Acá estoy. Buenas tardes, buenas noches acá. Para responder respecto a alternativas en aire acondicionado. En Bangkok, en reuniones del protocolo de Montreal, acaso en las 4 de la mañana. Pero alternativas en aire acondicionado, sí hay, porque claramente acá los países, están los 198 países del protocolo de Montreal, están involucrados, y los países desarrollados cumplen primero, antes que los países en desarrollo, y transfieren las alternativas tecnológicas. En aire acondicionado hay, en general todos los usuarios están en directo contacto con sus proveedores y los fabricantes por un recambio tecnológico usual, igual que un refrigerador que se cambia por tecnología usual. Eso, y además, bueno, la enmienda de Kigali tiene llega hasta el 80% de reducción, de modo que en aquellos casos más complejos, que no hubiese cambio tecnológico, en el 2045 queda siempre un 20% para permitir esos casos más especiales. Ahora, la otra pregunta, no sé si paso, respecto a aduanas, nosotros trabajamos en una base diaria con aduanas, con las contrapartes de fiscalización en línea. También tenemos proyectos, nosotros apoyamos con expertos internacionales a aduanas.
Así es que en ese sentido estamos tranquilos de que nuestras colegas tienen ya todo el sistema en curso y están trabajando en ello. Respecto al timing, nosotros necesitamos las cuotas de importación, los volúmenes máximos de importación, desde el 1 de enero del 2024 para poder cumplir con el protocolo de Montreal. Eso. Muchas gracias, Claudia, y gracias sobre todo por el horario en el que estás respondiendo estas preguntas. Tomamos la cuestión entonces particular en obras públicas. Estamos bien. Sería. Sí, ok, salud. A favor. Sí. Y Hacienda. También. Nuevamente dejar constancia en acto que el ministro de Economía, Transporte, Energía y Agricultura y también ahora el ministro de Desarrollo Social ya dejaron su voto favorable. Las organizaciones que fueron llegadas por anterioridad y que fueron también ponderadas y analizadas por su voto. Muchas gracias. Y entonces tenemos el último tema en plan de manejo y lo va a presentar la Seremi de Magallanes, Daniela Drogués. Daniela, escuchamos. Muchas gracias, ministra. Saludar a todo el Consejo de Ministros y Ministras de estamos muy, muy ansiosos y muy contentas de poder llegar a este espacio y agradecidos también de que podamos solicitar ojalá la aprobación de este plan de manejo de la área marina costera protegida de múltiples usos Seno Almirantazgo, y es un trabajo que hemos desarrollado con harta participación ciudadana que se hizo en el territorio de Tierra del Fuego junto a los municipios y a las entidades públicas que tienen que ver con esta área. Y estoy junto con Juan Francisco Pizarro, que es el encargado de recursos naturales y biodiversidad, quien estuvo liderando desde el principio este plan de manejo y que hoy en día también quisiera darle el espacio a él para que lo pueda presentar. Tenemos una presentación bien acotada, así que Juan Francisco, te dejo aquí. Estamos compartiendo nosotros, ¿verdad? Sí. No, bueno. Están compartiendo desde allá, ¿verdad? Sí, sí. Ya está presentado. ¿Tú me avisas? ¿Usted la ve? Sí. 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 Ya. Ah, está compartiendo ustedes. Sí, sí. Porque se tienen que ir acá. Estamos preparados. Sí, muy, muy, muy bien. Muy buenas tardes, ministra, subsecretaria. Como indicó la Seremi, mi nombre es Juan Francisco Pizarro, soy profesional de recursos naturales y biodiversidad de acá de la Seremi de Medio Ambiente Magallanes. He sido la contraparte técnica en todo este proceso desde la creación del área hasta ahora, que es la presentación del plan de manejo. Pasemos, por favor. Parto comentándoles que tanto la creación del área marina protegida como su plan de manejo contribuyen al cumplimiento del Estado en diversos compromisos internacionales en materia ambiental. Pasemos, por favor. La creación del área marina protegida Seno Almirantazgo data del año 2018 y la elaboración de su plan de manejo data del año 2019 y parte del 2020, en donde el proceso se extendió un poco debido a la pandemia por COVID. Y es en este decreto de creación donde se establece la obligatoriedad de solicitar el pronunciamiento al Consejo Ministro en la creación del plan de manejo. Pasemos, por favor. Es así entonces que este plan de manejo es uno de los que está priorizado para 2023 por el Ministerio de Medio Ambiente. Lo pueden ver en el cuadro amarillo, ahí en la gráfica. Adelante, por favor. Y respecto a los detalles del plan, brevemente les comento que el Cerro Almirantazgo se ubica al sur de Tierra del Fuego, en la comuna de Timauquel. El área marina protegida consta de dos zonas, de 764 kilómetros en total, kilómetros cuadrados, y este plan considera evidentemente la totalidad del área. La principal característica del diseño del plan es el uso de la metodología de estándares abiertos para la conservación, la cual es altamente participativa y se basa en el principio de análisis adaptativo, otorgándole flexibilidad al instrumento en función de los resultados que se observen durante su implementación. Pasemos, por favor. En este sentido, el plan define cinco objetos de conservación, que son los que están de color verde en la gráfica, identifica ocho amenazas, que son las que están de color rosa en la gráfica. Pasemos, por favor. Y establece ocho estrategias, que son las de color amarillo en la tabla, las cuales no son unidireccionales en su implementación, sino que abarcan más de un objeto de conservación y más de una amenaza a la vez. Algunas de ellas ya están avanzadas, como el actual
veda de Wiro o macrocisti, macroalga, ¿cierto? A nivel regional, la cual fue solicitada por la misma pesca artesanal y que permite hoy día sostener las dos principales pesquerías artesanales como la centolla y el erizo. Pasemos, por favor. Asimismo, establece una zonificación de usos preferentes, la cual reconoce y asegura los usos históricos, como la pesca artesanal, la navegación o el turismo, bajo sus respectivos marcos legales. Pasemos, por favor. Y finalmente, otorga un modelo de gobernanza público-privada coordinada desde este ministerio, a través de su Secretaría Regional, y este no es un modelo nuevo, sino que obedece a un modelo que está siendo implementado de manera muy satisfactoria para el área marino-costera protegida Francisco Coloane, aquí mismo en la región de Magallanes. Pasemos, por favor. Y eso es todo. Muchas gracias. Y atentos a sus consultas. Muy bien, muchas gracias. Sí, acá dicen sobre todo por las fotos lindas. Si hay preguntas o consultas, yo quisiera saber qué afectación productiva hay o de actual o de proyectos que estén en conocimiento del equipo. ¿Proyectos de qué tipo? ¿Económicos? Sí, cualquier actividad productiva. Pero ahora las actividades productivas reconocidas para este sector es de turismo, que va muy de la mano con la conservación del área, y también hay extracción de centolla, centollón en el sector, y en el sector que está en el cuadradito, en el brazo donde estaba ahí a Parry, donde aparece el número 6 y 7, hay extracción de ostión del sur. Lo que está contemplado dentro del plan de manejo es que se contempla la veda extractiva que tiene el ostión del sur y que está conversado también con sus pescas, y eso se considera dentro del plan de manejo. Además, dentro del comité de gestión local del área están sumados los pescadores artesanales, y ellos fueron parte desde la motivación de la creación del área hasta el trabajo del plan de manejo que estamos hoy en día presentando. ¿Actividad forestal o minera no hay? Ninguna. Nada, porque además hay que recordar que en la parte de abajo, la ladera sur, es el Parque Nacional de Agostini en la parte terrestre, y en la parte norte es el Parque Caruquinca, que es de WSS Chile. Gracias. Jaime. Sí, ministra, tenemos una pregunta en relación a después cómo se financia el plan de manejo, porque entendemos que esto se levantó con la comunidad. La comuna de Timauquén igual es pequeña en términos de habitantes, de recursos, entonces por eso queremos entender bien cómo esto después se va a financiar. ¿Cuánto vale un plan de manejo? Depende del lugar, pues, es la palabra de un económico. ¿Daniela, escuchaste? Sí, no escuché cuál fue bien la pregunta. ¿Cómo se financia el plan de manejo? Bueno, eso es parte de los desafíos que también tenemos como Ministerio de Medio Ambiente, el de financiar estos planes de manejo, al igual que CONAF, pero tenemos hartas expectativas con el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas que podamos llevar adelante este plan de manejo. Y además estamos en conversación y trabajando a través de un consejo consultivo de áreas protegidas a nivel regional junto con el gobierno regional. Entonces esperamos que algunas de las acciones se puedan hacer desde ese espacio y también en colaboración con los operadores turísticos y con algunas organizaciones que están en el territorio instaladas. Hoy en día también ya estamos haciendo algo de monitoreo que fue financiado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, especialmente con los albatros de ceja negra, donde se hicieron algunas intervenciones, que esos son parte de los estudios que también alimentaron este plan de manejo. Fondo de Protección Ambiental del Ministerio también hace un par de años financió parte de algunas acciones del plan de manejo. Muy brevemente, también dentro de la glosa de áreas marinas protegidas del Ministerio se destinan recursos para contratación de un coordinador en la región que mueve todo esto, ayuda a la Serena y al equipo regional, todo eso, el FPA, el Fondo de Protección Ambiental, y también se ha creado el Fondo Naturaleza Chile, que pretende ir a la par con el Estado buscando donaciones nacionales e internacionales para complementar el esfuerzo que hace el Estado y que va a hacer con el SFAP, sobre todo, en levantar una implementación real de estas áreas protegidas a futuro. Bueno, ese es un desafío que no solamente para Chile, sino que es mundial, que una cosa es que uno pueda declarar áreas protegidas que son polígonos, después viene un segundo desafío, ¿verdad?, que es tener los planes de manejo, que es como la organización de cómo pretendemos
realmente asegurarnos que la conservación que se pretende con la declaración se pueda lograr, pero eso siempre también termina siendo un papel si es que no tiene financiamiento. Y el desafío del financiamiento es un desafío muy importante y que entendemos que se tiene que hacer con fondos del Estado, pero también privado a través de filantropía, y por eso es que se creó el año pasado este Fondo Naturaleza Chile, que nos va a ayudar a complementar y poder juntar recursos para que esto, para que podamos realmente proteger la biodiversidad que estamos tratando de evitar que se extinga. Ministra, si me permite, también tenemos al resto de las instituciones que son parte del Consejo Local de Gestión de las Áreas Protegidas que tenemos en la región, que es la Armada, que es Cernapesca, que también tenemos un trabajo colaborativo muy interesante, bienes nacionales también, quienes aportan y desarrollan ciertas actividades de fiscalización, donde también tenemos un trabajo en conjunto para poder monitorear los objetos de conservación del área. Un trabajo muy cercano con las empresas de turismo, que son pocas las que están en el sector, incluso con la pesca artesanal, que también ha tenido una cercanía con nuestra seremía y nuestro ministerio, para poder hacer acciones con el Ostión del Sur y trabajar desde el territorio para poder gestionar algunas de estas acciones que están ya contempladas en el plan de manejo. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a tomar la votación. ¿Sienda? Sí. De acuerdo. De acuerdo. A favor. Por favor. Muchas gracias. Sí, por último, ministra, tengo que contarse que el ministro de Economía, Transporte, Energía, Agricultura y Desarrollo Social, en base a antecedentes analizados con anterioridad y ponderado, ya votaron favorablemente a esta. Muchas gracias por la paciencia. Todo para una hora más, allá más, allá nada. Sí, ya está. Bien. Gracias. Estamos muy felices. Chao, que estén bien. Se puede apagar, claro. Entonces.